noches, señoras y señores. Este aplauso va al equipo de Dinamarca, que ha acabado de ganar el campeonato europeo de fútbol, ganando por 2-0 sobre el equipo de Alemania. Bueno, muchas felicidades a los daneses, que han jugado con mucha fuerza, pero también los alemanes lo han hecho muy bien. Bueno, mañana en la prensa, en los periódicos, podremos encontrar todas las noticias y todo lo que ha sucedido en este partido. Pero hablando de prensa, hoy me ha venido una cosa muy interesante, he leído. Todos hemos leído que hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Droga. Y bueno, todos sabemos que la vida no es siempre muy fácil. La vida no, nos da un día maravilloso y el día después nos da muchos problemas. A veces es muy difícil, a veces es muy dura también. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la vida es seguro que es maravillosa. Y como yo sé que muchos jóvenes, jovencitos sobre todo, ven nuestros programas, yo le quiero dar un pequeño consejo, digamos como una hermana mayor. Yo lo sé que vosotros estáis llenos de curiosidad porque aún tenéis la vida por descubrir. Y las curiosidades de la vida tenéis que probarla, muchas, bueno, casi diría todas, pero menos que la de la droga, porque la curiosidad de la droga es algo que se paga mucho, se paga muy caro, porque la droga te estropea el cerebro, te saca todos los sentimientos y al final, ¿sabe qué hace? Te toma la vida, bueno, te mueres con la droga. Entonces, yo quiero decir a ti, que me estás escuchando ahora, prueba todas las curiosidades que quieres, pero no de la droga. Te lo digo como una hermana, ¿ok? Bueno, y hablando de prensa, empezamos con Busca el Titular. Ustedes saben que tienen que ver muchas palabras en el curso del programa, aparecerán en la pantalla muchas palabras. Ustedes tienen que decirnos cuál es el titular justo y en qué periódico se ha publicado, y cuando lo han adivinado pueden ganar 500.000 pesetas. Participan en este juego estos 5 periódicos: Diario 16, ABC, El Periódico de Cataluña, La Vanguardia y El Mundo. Muy bien, ahora les voy a dar la primera palabra y vamos a divertirnos, porque la diversión hace muy bien a la vida, como el deporte y como los amigos. Entonces, vamos a ver cuál es la primera palabra. Me. Bueno, no es mucho, pero apúntensela. Y si quieren participar a este juego, marquen por favor solamente este número. Lo digo riendo porque se estropean las líneas de televisión española y muchos compañeros que están trabajando tienen que contestar. Pero los otros números de televisión española no sirven para jugar ni al Se Fuera ni a Busca el Titular. Tienen que marcar solamente este número, 905-11-23-11. Yo lo sé que siempre está ocupado, pero es porque llaman muchas personas. Pero el número justo, si queréis ganar, es este. Bueno, y ahora voy a recibir, como siempre, mis invitados al Si Fuera de esta noche, en este salón que me parece muy elegante esta noche. Vamos a ver, el equipo femenino esta noche está compuesto por una actriz que nos alegra la vida, Florinda Chico. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Rafaela? Bienvenida, bien, gracias. Bien. Si quieres sentarte ahí, ¿cómo en no? el sofá, ¿cómo no? Después estoy contigo en un segundo. Bueno, sobre fiestas, invitados de lujo, ella se lo sabe todo. ¡Kathy Kaufman! Hola, buenas noches. Bienvenida. Bueno, el mío también. Sí, que el gusto es tuyo, pero yo no, tampoco puedo quedar tan mal. Bueno, te sientes ahí y estoy contigo en un segundo también. Acostumbrada a sobrevivir en un mundo de fieras, está con nosotros Chari Gómez Miranda, mejor conocida como Doña Adelaida. Hola, Doña Adelaida. Bienvenida otra vez. ¿Te puedes sentar ahí? Gracias. Y en el equipo masculino contamos con el representante de la modernidad castiza, Paco Clavel. Bueno,
Soy tan vieja como para sacarme el polvo. No, 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 es fantástica, Rafaela. Rafaela, ella, ella. Qué maravilla, de traje. Bueno, tú no te puedes quejar tampoco, bonita, porque es que vienes... Digo, para hacer el tuyo, tú tienes que irte a 8 millones de tienda y comprar 8 millones de cositas. Y arrastro también, me parece. Arrastro para ir rastreando y cogiendo con las uñas. Ay, madre mía. Bueno, vamos a ver qué pasa con Paco Clavel. ¿Te puedes sentar? ¿Ya? Sí, sí, cómo no. Y nos vemos dentro de un ratito. Excusa, excusa, no, pero un momento. Quiero ver tus zapatos. Venga, sí. ¿Dónde los pongo? ¿Aquí? Aquí mismo, porque, aquí. Eco, estos, ¿por qué usas estas zapatillas de tenis? Pues mira, Rafaela, me he comprado estas zapatillas porque voy a correr los San Fermines este año. Ah, los San Fermines, sí. Con los toros detrás. Y son comodísimos. Sí, sí. Y cuidado, porque te pueden hacer daño los toros. ¿Me siento? Sí, cómo no, cómo no. Campeón de MUS, ex ministro y ahora diputado, Carlos Romero. ¿Dónde va? Señor. Hola, buenas noches. Se ve que usted no está muy acostumbrado al espectáculo, pero también en el hemiciclo de vez en cuando se hace un poco de política espectáculo, o nunca. Sí, se hace mucho, además con Rafaela es muy fácil. Sí. Bueno, se puede sentar cerca de este señor un poco pitoresco, no sé si se dice así en español, pero lo importante es que es bueno de corazón. Siéntese. Hola, psicoanalista de afición y humorista de profesión, Godoy. Bueno, te falta la paletilla y el cacharito para irte al mar. A la playa. A la playa. Un chupete y ya estás. Bueno, muy elegante. ¿Te molestan las luces aquí, eh? No, estoy bien con las luces. Se me ve bien, ¿verdad? Sí, sí, se te ve bien. ¿Se ve bien o me corro? No, no. Se te ve bien, ¿no? ¿Qué dices? ¿Se te ve bien? Sí, sí, el público dice que sí. Si quieres sentarte, muy bien. Yo me siento también. Oh, bienvenidos en esta casa. Y la primera cosa que podemos hacer es, por ejemplo, una pregunta. Ustedes han visto el fútbol, ¿no? El partido de fútbol, no, porque estaban maquillándose. Bueno, ¿ustedes lo han visto? No, no estábamos tomando sándwich. El ruido. Sí, entonces, ¿ustedes saben cómo se juega el si fuera? ¿La has visto alguna vez? Sí. Muy bien. Pero para ponernos un poco en calor, ya me parece que hay una buena atmósfera igualmente, pero es mejor que después los niños se van a dormir y entonces tenemos algo preparado para ellos y vamos a verlo enseguida. Es un grupo muy fuerte, muy simpático, que gusta a los niños, a la mamá y a los abuelos. ¡Onda Vaselina!
Alcatraz. Paco Clavel, ¿quieres sentarte aquí? Con mucho gusto, Rafaela. Bueno, ¿cómo te puedo pasar por aquí o por detrás? ¿Puedes abrir un momento la chaqueta? No he visto sí, bien. Sí, sí. De carne y hueso. De carne y hueso sí. Y mucho pelo también, ¿eh? Bueno, regular, no te vas a creer, ¿eh? Más pelo tienes tú, bonita. Ah, sí, gracias. ¿Puedo pasar por aquí? ¿Tú te vistes así por la mañana? Aquí, cerca aquí, de mí. ¿Aquí o aquí? No, ¿aquí? Bueno, puede ser un poco pesadito, si no, ¿eh? Pero digo, los zapatos pesan mucho, sobre sí. todo. No, no te vas a creer, Rafael. Sí. No ¿sabes? Tanto. En Italia, un sombrero como este, pero hecho de papel de periódico, lo llevan los albañiles. ¿Ah, sí? Sí. Aquí ya no, ¿eh? No, pero es cierto, ¿eh? Ya, no, ya, ya. No es una mentira. Esto es un cucurucho, aquí. Ah, aquí antes lo llevaban los lejías, pero como esto es totalmente glamuroso, es otra historia. Es otra historia. Escucha, ¿y por qué tú haces anillos? Ah, y mira, tienes las uñas por encima. Esto es una especie de... ¿Tú sabes lo que es una mercería? Tú que hablas muy bien español. Una mercería, sí. Sí, una mercería. Sí, ¿y qué hay en la mercería? Salchicha, de todo, ¿no? Sí. Pero, pues esto es una especie de mercería. Mira, esto es para los que fuman. Y los que no fuman. Entonces es una especie de servicio público. Ay, entonces, mira, yo hago así. Y se paga. Y mira, y apágalo tú. Tanti, qué rica es ella. Un aplauso para Rafaela. Bueno, tengo un talento especial para apagar el fuego. Sí, sí. ¿Tú has vivido en Londres mucho tiempo? Sí, he vivido en Londres. ¿Y qué te has traído de la cultura inglesa? Pues... inglesa. He traído The Queen's Accent. Ah, The Queen's sí, Accent. Sí, sí. ¿Y cómo son los hombres ahí y cómo son las mujeres? Bueno, me parece que tienen una cultura muy diferente a los latinos. Uh-huh. Tienen sus peculiaridades. Y aparte, yo te quiero decir que la primera experiencia que tuve, estuve de commis waiter, que esto parece que es como de servidor de la reina, no, pero era sirviendo comidas en un restaurante, subiéndolo de la cocina hacia arriba, pero fíjate, tuve la oportunidad de servir nada más y nada menos las patatas, las potatoes, sí, a Cliff Richard, y se las tiré encima, pero sin querer, ¿eh? Y él me dijo, no, sorry. Esa era ya una envidia de cantante. No, lo hizo con mala leche. No, lo sé. Eres una persona muy buena, también si te conozco poco. Sí. Tú eres el rey de la copla. No. Bueno, así he leído en tu ficha, entonces sí. Yo tengo que tener fe a las fichas, si no... No, no, bonita, pues estás mal informada, ¿eh? No. Pues soy el rey del Cutrelux. Ah, ecco. ¿Y qué es el Cutrelux? Mira, cutre, ¿hay alguna palabra así similar en italiano que sea cutre? Mira, tú, por ejemplo, si ahora mismo te pones allí llena de carbón y toda esta historia y el pelo te puede quedar cutre, ahora estás totalmente glamurosa. Limpia. Sí, limpia. A ver, bueno, te voy a hacer la prueba del algodón. Sí. Sí, está limpia como los chorros del oro. Entonces, mira, Cutrelux significa glamour basura. Ah, glamour basura. Tú has hecho de la basura el glamour. Claro, reciclas. Esto significa que tú tienes mucha fantasía, un gran sentido del humor y eres también genial. Yo lo intento. Porque mira... ¿Tantas cosas a la vez, Rafaela? Sí, porque yo he leído una cosa increíble. Mira, que a Sanremo tú has intentado de cantar con Giuliola Cinquetti. Sanremo es en Italia, en la ciudad del festival más importante. Yo no había nacido todavía, era mi prima después. Bonita, tú lo sabrás mejor. Bueno, si ve el programa How en Italia ya, te va a planchar un poquito, ¿eh? Sí, es muy rica. Bueno. Sí, y no has podido lograr hacer un dúo con ella. Ay, porque, no, por irrevocables problemas de acento. Es verdad, sí. ¿Y qué canción era? Pues yo lo que pasa es que no me atrevo a cantarla aquí en tu programa, que tiene tanta audiencia, pero si mal no recuerdo, el título es No, non geta. No, non leta. Ah, no, non leta.
per amarti o algo así. Ajá, no tengo la edad para quererte. Ay, gracias, gracias por la traducción. Ah, sí. Y es una canción totalmente inverosímil, ¿no? Incluso creo que fue premiada por un papa, el papa de la época, ¿no? No, papa no, sí. El papa no entra. La premió... No, ha ganado el Eurofestival, pero... No, no, el papa no lo ganó, no. No, no, no la Giulia Cinquetti, pero no entra la iglesia mira, en con esta... Mira, espérate que te explico, porque estamos armando un lío con el idioma. Yo te estoy diciendo, Rafaela, ¿qué me quieres tú decir? Que digo, que no la premió el Papa esta canción. Sí. Va bien, lo dices tú, te creo. No, para que él no participó. La premió porque era una canción light, blanca. Ah, blanca. Bueno, si lo sabes tú, tengo una información más. Está bien. Y otra cosa quería decir. Tú... ¿Te la canto? ¿Cosa? ¿La sabes? La canción, sí. Vamos a ver cómo sabes el italiano. Pero a ver si... Tú me dices si está correctamente cantada. ¿Sí? Seguro que sí. Me pongo de pie. Es que me tengo un poco que concentrar, ¿sí, no? Va bien, concéntrate, sí, sí. Cámara, ¿a cuál miro? Bueno, a las dos, vai. No, non l'età, no, non l'età per amarti, no, non l'età per uscire solo con te. Es que me he puesto a la altura de los italianos. Perfecto. Ya, sí. Bueno, en tu último duplex, que es tu último álbum. Ese disco. Tu último disco, sí. Bueno, hay una presentación como receta médica. ¿Qué cura tu música? ¿Qué cura? El corazón, el cerebro, el sentimiento. ¿Qué cura? Pues yo creo que mi música puede trascender para que la gente se divierta, para la gente que tenga sentido del humor. Ajá. Y que no tenga ningún sentido el ridículo, porque sabes que en España, y ahora menos, pero se ha tenido siempre mucho sentido del ridículo, y sobre todo más en los chicos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Las chicas siempre han sido, fíjate cómo vienen ellas. Sin, mira cómo sin vienen, problemas. Que vienen atacadas, con sus buenos moños. Con su, y sin embargo... Nosotros venimos muy bien, pero más recatados. Bueno, yo sí me he pasado un pelín. Bueno, ¿recatado tú? No lo sé, exactamente. Me he pasado un pelín, Rafaela. El señor Carlos Romero. Bien, bien, que espléndido. Es una imagen del español regular. Del español. De un manchego casi. Sí. De un manchego. Manchego andaluz, pero también, manchego cuidado. Andaluz. Bueno, o andaluz manchego, como... cuidado, que luego se enfada. Bueno, ahora vamos a jugar. Y el personaje es masculino. Florinda, puedes pedir tu primer... Florinda, fuera. Tú mírame a los ojos, que yo te Paco. Diré... Venga. Vamos. Linda. Masculino. Sí. Masculino. Sí. Ah. Si fuera... Si fuera coche. Coche. Bueno, de los más súper, súper caros y de los más súper, súper lujo. Y súper, súper potente. Y súper potente. Y súper... Y súper. Impresionante. Katie. Impresionante. Katie. Si fuera animal. Animal sería... No te estoy llamando animal. No, ni bestia parda, no. Si fuera animal, sería un animal limpísimo. Por ejemplo, un león, que es fuerza, pero un león súper limpio, súper peinadísimo. Y una lince. Y una lince, y una lince. Ella sabe, una lince. Bueno. Venga, Doña Adelaida. Doña Adelaida. Que somos uña y esmalte. Si fuera un río. Si fuera un río... Sería un río limpísimo, también un río caudaloso. Muy caudaloso. Lleno de pescado. Y muy caudaloso. Muchos caudales. ¿Se podría navegar? Carlos Romero. Mucho. Don Carlos, por favor, su turno. Si fuera actor. Si fuera actor, sería como un actor impecable en su físico, ¿verdad? Sí. Aunque como Cary Grant, sí, guapo, un primer actor. Efectivamente, ¿no? Sí. Yo no lo conozco personalmente, ¿cómo pero que no lo conoces? Lo he visto fotografiado muchas bueno, veces. Venga. No puedo conocer toda la persona. Ah, ya es verdad, si no sería así, sí. España. Bueno, y vamos Godoy, a ti. Godoy. Si fuera un libro. Un libro, sería un libro que hablara de matemáticas, de cuentas, historias. ¿Y de cuentas? Sí. Y de ley también, pero sobre y de ley, todo sí. De cuentas. De cuentas. Y vamos a ver si han adivinado quién es. ¿Aló? ¿Hola? ¿Rafaela? ¿Hola? ¿Hola, Rafaela? ¿Hola? ¿Te llamas Rafaela? Sí, tú. Hola. ¿Cómo te llamas? Lourdes, qué bonito el nombre. ¿De dónde nos llamas? Desde Madrid. Ah, Madrid. Lourdes, tú puedes pedir tú si fuera a Paco. Si fuera profesión. Profesión, pues sus labores bancarias, ¿no?
Bancaria, sí, pero también tiene que ver con nuestra profesión. Nuestra profesión, sí, sí. ¿Quién es Lourdes? Lourdes, venga. ¿Puede ser Mario Conde? ¡Bravísimo! Bueno. Ya ves, Rafaela, que yo doy suerte a la primera. Así es. ¿Has visto? Te ha dado suerte, Lourdes. Lourdes, luego me das la dirección, ¿eh? ¿Por qué? Porque te invite a cenar, ¿eh? Bueno. Unos calamares, ¿no? Ok, muy bien. ¿Has sentido? ¿Has escuchado, Lourdes, eh? Sí. Adiós, hasta luego. Adiós, felicidades. Gracias. Chao, chao. Gracias. Paco, ¿te puedes sentar ahí? No, yo quiero estar a tu lado, más tiempo. No, porque a mi lado tiene que estar sí, Florinda, entonces... Quería chupar más cámara, pero ya está. Florinda, estás en cámara igualmente, no te preocupes. Muchas gracias. Okay, aquí Rafaela, vamos con Florinda, vamos a ver. Chica. Chico. No, chico. Bueno, chica, chico. Sí, no, la chica, chico. La chica, chico. ¿Es cierto que cuando tú eras niña... amabas mucho irte al cine en tu pueblo que se llama Don Benito. Benito. Sí. Y pero tus padres no querían que tú lo hicieses. Mi padre sí, pero mi madre pues no decía que no tanto cine. ¿Por qué? Pues esas cosas de los pueblos y te ponían en la puerta de la iglesia las películas mayores con reparos. Y yo cuanto más reparos tenía, más me gustaban. Ya empezaste desde niña. Ya empecé a ser precoz y frívola. Sí, sí, sí. Bueno, te puedo decir una cosa. Cuéntame una cosa. Me expulsaron de Acción Católica. Oh. Sí, sí, sí. ¿Por qué te... Por ver una película que eran mayores con reparos. Y entonces la directora de Acción Católica, que luego me ha querido mucho, y se educó con una de mis hijas también con ella, y me dijo, ¿te arrepientes? Digo, no. Porque mañana ponen otra que también tiene reparos y voy a ir. ¡Viva la verdad! ¡Fuera Acción Católica, por Dios! Bueno, y ahora que eres tan famosa, ella habrá dicho, oh, bueno, me he equivocado porque no hay nada malo. No había nada malo. Nada malo. No había nada malo. A veces algunas personas, no la Acción Católica, pero digo, algunas personas exageran un poquito. Y si Doña Soledad, que se llamaba Doña Soledad, viera las películas de ahora. Bueno. Entonces expulsaba a media España. Pero fíjate por la que me echó a mí, por Romeo y Julieta. Por favor. Uno de porque los se suicidaban, porque se suicidaban. Ah, qué solo pena. Por eso. No, bueno. Qué pena. Pero mira y, la vida. Y otra cosa, yo quiero que tú me cuentes, sí. Si te acuerdas, sí. Al principio de la carrera de cada uno de los artistas, sí. De Paco, la mía, de los demás. De cualquiera. De cualquiera, hay que someterse a pruebas. Sí. Es normal, ¿no? Te llama un director y te dice, por favor, quiero hacer una prueba para ver si usted está justo para sí, este papel. Sí, 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 sí. ¿Y tú te acuerdas? ¿Tienes algunas anécdotas? Sí, tengo varias. Uy, yo una, si te, por si te empiezo a contar anécdotas, Rafael, estamos aquí 2 años. No, una sola. Pues hombre, yo no tuve pruebas de actriz porque yo entré, digamos, por lo bajito, porque yo no había hecho teatro amateur ni teatro aficionado porque no lo había en mi pueblo. Y entonces, aquí en Madrid, pues en un bautizo... Me conoció el maestro Guerrero, una maravilla de compositor y como ser humano, y dijo, qué chica más guapa, porque yo era muy guapa, ¿eh? Bueno, eres guapa. No, era. Un poquito redonda, redondita, pero... sí, francamente estoy redondita, pero era muy guapa. Entonces dijo, qué chica más guapa, ¿es de teatro? Dije, yo ojalá, porque usted no querrá. Digo, pues, ¿qué hay que hacer? Pues mañana a las 4 la espero en el Teatro de la Latina. ¿Y? A las 4 menos cuarto estaba yo allí, un cuarto delante. Y a las 7 debuté en 2 números, de la Blanca Doble. ¿Ah, sí? A las 7 de la tarde. Enseñando la pierna, vamos las dos. Porque una sola es un poco porque una raro. Sola queda raro. Y así empezó mi carrera. Ah, sí. En la Blanca Doble. Estupendo. Bueno, hay una, ¿cómo puedo decirte? Un destino a veces en la vida que te dicen que tiene que ser esta carrera, ¿no? Por supuesto, yo quería ser artista. Esa frase que una compañera luego la hizo en teatro, yo le decía, no te has inventado nada nuevo porque yo lo decía de pequeña. Yo quería ser artista, pero fíjate que yo quería cantar. Porque a mí me gusta mucho cantar, y cantaba español, y cantaba... Pero luego la vida me llevó por otros derroteros y no me ha ido mal. No, no. No me ha ido mal, y estoy muy feliz, y muy contenta y bien, bien. Muy bien, vamos a jugar contigo y el personaje es este. Muy bien. Es un hombre, ¿ok? Sí. Paco, primer... si fuera. Si fuera vino, Florinda. Si fuera vino sería un vino áspero. 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 Duro, un vino sí. De esos que... ¿Cómo los llaman, embocados? Sí. De esos de rasca. Un vino ¿no? Rasca. Muy bien. Carlos, señor Carlos Romero. Si fuera pájaro. Si fuera pájaro. Si fuera pájaro. Pues un pájaro un poco extraño, que no sabes por dónde te va a picar. Un pájaro raro. O una águila.
Un águila, sí. Una águila. Una águila ratera. Bueno, te estará muy agradecido el señor, ¿eh? Bueno, Godoy. Si fuera verdura. Si fuera verdura, pues quizá un troncho de acelga. ¿Un troncho de acelga? Sí, sí. Muy bien. Doña Adelaida, si fuera un barco. Si fuera un barco, pues sería un barquito que se movería mucho en el mar, no, sí. No tranquilo, no es un barco tranquilo. Ketty, si fuera un circo, ¿qué sería en el circo? ¿Circo? Taquillero. Yo decía a la caja. A la caja del circo. A la caja directo. Enseguida, sí, vamos a ver. No es muy difícil, ha sido buenísima, bravísima. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Loli. Loli. ¿Y de dónde nos llamas? Desde Blanes, Gerona. Desde cerca de Gerona. Muy bien, Loli. ¿Tú puedes pedir a Florinda tú si fuera? Si fuera una profesión. ¿Una profesión? Pues no sé, estaría en el Senado. Sí. Te ha ayudado mucho, ¿eh? Sí. ¿Quién es Loli? Puede ser Chorchaga. ¡Fantástica! Mira. Bueno, tienes que darle las gracias a Florinda porque ha sido muy espirituosa y te ha ayudado mucho. No, es que la última te la ha lanzado directa, ¿eh? ¿Cómo, por qué lo has adivinado? Me lo ha dicho mi marido. ¡Ah, es el marido que entiende de política! Bueno, hay que pagar también. Ha hecho la taquilla. Bueno, adiós, hasta luego, ¿eh? Dale. Adiós. Adiós. Bueno, ahora Florinda, te puedes sentar ahí. Sí, ahora mismo. Y es el momento de... Ok, muy bien. Ahora, Carlos Romero, si quieres sentarte aquí. ¿Tienes? No, Jesús, lo he dicho, yo se lo he dicho. Lo has echado ya. Señor diputado, que en esta casa puede pasar cualquier cosa. ¿Me acompaña a ver quién es? Vamos a ver quién es. ¿O junto? ¿Tiene miedo? No, tengo nada de miedo. No. De cortesía. Gracias. Gracias. ¿Quién está? Yo. ¿Quién es? ¡Ay, qué gusto me da verte cesar! ¿Lo conoces? Es uno de los correctos. ¡Bienvenido! Está muy bien. Bueno, sentámonos en el sofá. Bueno, yo me siento aquí, ¿eh? No, vengo preguntando por mi hermano. Siéntese aquí. Sí. Por mi hermano. ¿Has visto a mi hermano, Rafaela? Ah, como vienes en esta casa, nos hemos divertido tanto y no, tú buscas a tu hermano aquí. Estoy buscando, no lo habrá visto usted, no. Doña Adelaida, como usted conoce a todo el mundo, no lo habrá visto. Sí, yo lo conozco, pero no lo he visto. No lo ha visto, no lo he visto tampoco. ¿Por qué tenía que estar aquí? Es que mi gato ha matado a su perro. Él tiene un pastor alemán, pero mi gato es hidráulico y se le ha caído encima y ha matado a su perro y estaba buscándolo. Ah, sí. ¿Y por qué tiene que estar aquí si tu gato le ha matado al perro a él? No sé, yo he venido por aquí. Él es que me dijo que venía a tele, tele... No, no, tele. En la primera, televisión española. ¿Esto es la primera? Sí. César, ¿te encuentras bien? No, es que estoy un poco traumatizado. Ah, por eso, por el gato. Sí. Sí, pero no entiendo por qué tu hermano tiene que estar aquí con nosotros. Mi hermano, yo creo que estaba buscando a Carmen Sevilla. ¿A Carmen Sevilla? Está por ahí, Carmen Sevilla. Se lo he dicho que pasa con los raras. ¿Dónde está Carmen Sevilla? Aquí no está Carmen Sevilla. ¿Puedes preguntar si está Carmen Sevilla? ¿Está Carmen Sevilla aquí? ¿Está Carmen Sevilla? Señores, nos ayudan. ¿Han visto a Carmen Sevilla? ¡Sí! Ah, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Ahí. ¡Ay! ¿Dónde está Carmen Sevilla? Señora Carmen Sevilla. ¡Bienvenida! Buenas noches, queridísimo amigo y amiga de Telejamón. Espero que tengáis el cuponcito, ¿eh? Bueno, hoy estoy muy contenta, ¿eh? Porque mira, bueno, te dicen tantas cosas, te hablan tanto
he recibido tantas y tantas cartas que me han dicho, Carmen, hay que ver lo que te equivoca, ¿eh? Y digo yo, pues es verdad, ¿eh? Y bueno, pero yo sé, ahora mismo, tengo que decir que tengo mucho miedo porque enciendo el televisor, mira, y entre la loba herida, mundo de fiera, vamos, es que tengo que llamar a Ángel Cristo para que me le dé al botón, ¿eh? Porque es que vamos, bueno, ¿y por qué digo yo esto? ¿Eh? Porque estamos en directo, ¿eh? ¿Y por qué estamos en directo? Bueno, si se cae un bicho de esto, ¿eh? Es que estamos en directo, ¿eh? Y si yo me caigo y me coño, ¿eh? Eso sí es directo, ¿eh? Bueno, ay. Gracias. Bueno, queridísimo amiga, hoy estoy muy contenta porque yo sé que ahora mismo estáis con la tortillita, la comidita, ¿eh? Bueno, pues es verdad, ¿eh? Y digo yo, el otro día iba yo andando por la calle y me encuentro a una amiga y me dice, Carmen. Y le digo yo, ¿qué? Y me dice ella, pues mira. Y le digo yo, pues es verdad, ¿eh? Y estuvimos charlando un ratito, chiquitito, ¿eh? De esas cositas, ¿eh? Bueno, señor notario, usted me perdona, pero es que me lío, ¿eh? Bueno, vamos a las cartitas con las niñas y vamos a ver que tengan mucha suerte todo. Y, ¿eh? Pues es verdad, vamos allá. Irenita, Chocho, ¿cómo están? Ay, Diani, bueno, las niñas cogen las cartitas, ¿eh? Las niñas cogen las cartitas y las niñas la cogen, ¿eh? ¿Y por qué la cogen? Porque la van a coger, ¿eh? Pero las niñas han cogido más cartitas de la cuenta. Señor notario, después dicen que soy yo la que me equivoco, ¿eh? Pero las niñas son dos oídas por culo también, ¿eh? Ay, Dios mío, hoy estoy... Ay, qué... Ay, qué... Muchas gracias. Ay, bueno, queridísimo amigo y amiga, hoy tenemos una actuación en Telejamón de Jabugo. Bueno, una actuación, a mí me han dicho mis compañeros, Carmen, ¿qué actuación tiene? Y he dicho yo, pues es verdad, ¿eh? Y digo yo, bueno, porque bien cantan, qué bien se mueven, qué bien lo hacen, ¿eh? Pues es verdad. Lo que pasa que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, ¿eh? Pero sé que son... Uy. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Eh? Ah, sí. Son nada más y nada menos que Mecano en la madre que los parió, ¿eh? Venga, ese aplauso. Bueno, qué bien han estado, qué bien han cantado, qué me gustan, ¿eh? Vamos, es que hay que ver cómo están y ojalá que mañana no venga, ¿eh? Bueno, y ahora nos vamos a la llamadita, ¿eh? Nos vamos a la llamadita y tenemos ahí a... Más adelante, que no lo veo, chiquillo. María del Carmen García, de Espluma de Llobregán, Tarragona, Lérida, Barcelona y Gerona. María del Carmen, ¿estás ahí, chiquilla? Oh. ¡Carmen! ¿Carmen? ¡Carmen, estás ahí, chiquilla! ¡Carmen! ¡Carmen, chiquilla! Aquí, Carmen 1, cambio. ¿Carmen? Sí. ¿De Sevilla, hija? ¡Sevilla! ¡Oh! ¡De Sevilla! ¡Oh, Sevilla! ¡Oh, Sevilla de mi Carmen, arma! ¡Carmen, de Sevilla, hija! ¡Ay, Sevilla de mi arma! Chiquilla, ¿a mí me vas a decir? ¿Chiquilla, ¿eh? ¿Dónde se va a celebrar la...? ¡Las Olimpiadas del 92, preciosa!
¡Carmen! Dime. De Sevilla, hija. Ay, Sevilla, mi ese Sevilla. Ese río. Ese río Ebro, chiquilla, ¿eh? Precioso. Y esa Macarena, hija. Esa Macarena saliendo de la Sagrada Familia, ¿eh? Ay, Dios Carmen, mío. Carmen. Dime. En casa te queremos mucho, hija. Muchas gracias. Cuando tú sales, sí, apagamos el televisor. ¿Cómo ha dicho? Que te queremos mucho. Muchas gracias, Carmen. ¿Tú quieres jugar conmigo, chiquilla? Claro, hija. Bueno, pues a lo mejor está aquí tu signo y a lo mejor no, ¿eh? Oye, pues yo tengo fecha de nacimiento. ¿Qué ha dicho? Que yo nací, ¿o cómo que no está ahí mi signo? Bueno, a lo mejor sí y a lo mejor no. ¿Arriba o abajo? Pero, Carmen, si antes me tiene que hacer la pregunta, hija. Hay que ver, ¿eh? Es que te lía. ¡Carmen! ¡Vamos! ¡Carmen! ¡Vamos! ¡Carmen! ¡Chiquilla! Que te lía más que una visca haciendo punto, hija. Pero, chiquilla, me ha dicho Sevilla y me ha entrado una cosilla, ¿eh? Bueno, te hago la pregunta. Venga. Esta es la pregunta. ¿En qué, bueno, a ver, mira, en qué época sí beben los invidentes más whisky con agua? En enero. ¿Por qué? Porque está rebajado. ¡Bravo! ¡Bravo! Olé, olé, olé. Sí. Bueno, ya tienes 50.000 pesetillas. ¡Qué alegría, hija! 50.000 pesetas. ¿Ahora quieres jugar conmigo? Claro, si no, ¿para qué llamas una programa? Bueno, ¿cuál es tu signo? Tauro. ¡Hoy! ¡Como mi batidora, niña! Ay, ¡Tauro, ay, hija! ¡Tauro, Tauro! ¡Tauro, Tauro! ¿Arriba o abajo? ¡Arriba! Bueno, pues ojalá que te toque luchazo y ojalá que te dé mucha suerte. Vamos allá y vámonos a ver dónde está Tauro. ¡Allí, allí, Carmen! ¡No, no! ¡Allí, allí! ¡Arriba! No, ¡allí, allí! ¡No te quedes más conmigo, niña da! ¡Arriba! ¡Niña da! ¡La niña! Oh, ¡la niña! Perdona, pero... Carmen, dime. Arriba a la derecha. Ya tengo Tauro aquí. ¡Oh! Carmen. Chiquilla, pero si te ha tocado. Pero si yo he dicho arriba, hija, te he equivocado. Pero si te ha tocado, chiquilla. ¿Qué me ha tocado? Dos iguales para hoy, ¿eh? Carmen. Muchas gracias y ya no nos llame más porque no te lo vamos a coger, ¿eh? Ahora nos vamos a mis chiquitines. Chiquitines, ¿estáis ahí? Hola, Carmen. ¿Qué le pasa, mamá? Ay, chiquitines, ¿cómo te llamas? María. Ay, ¿niño o niña? María. Ay, José Luis, ¿cuántos añitos tienes? 8 años. Ay, cuatro. Mamá, esta tía está colgada. Dios mío. Ay, ¿tú quieres jugar conmigo, chiquitina? Claro. Ahora te hace la pregunta Diani, porque la otra ya se la han llevado para la paz. ¿Eh? Y ahora te hace Diani, hazle la pregunta. ¿En qué? Mira, esta es la pregunta. No te equivoques, que después dicen que soy yo, ¿eh? Venga. Esta es la pregunta. ¿Qué hacen dos negros con un trozo de pan en la mano y un cuchillo en la otra? Esperando el helicóptero de Tulipán. ¡Ole! ¡Ole, mi niña! ¡Ay! 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 Bueno... Muy bien, ya tiene la bicicleta, ¿eh? ¿Y qué más, niña? ¡Y la consola de videojuegos! ¡Carmen! Dime. Yo la bicicleta no la quiero. Pero si te ha tocado, chiquitina. No, que no le cabe a mi madre en la terraza con la bombona de butano. Yo no quiero la bicicleta. Pero chiquilla, si te ha tocado. Que ni me ha tocado ni leche, que no quiero yo la bicicleta, ¿eh? Pero niña, ¿qué son estas palabritas, chiquilla? A ver si me lo puede cambiar por un apartamento para mis padres, hombre. No, hija, no, porque esto no es... Carmen, a ver si me puede dar un coche para mi hermano. No, estás equivocado de canal, ¿eh? Estás equivocado de canal, que esto no es hola Rafaela, ¿eh? Esto es Rafaela hola, ¿eh? Carmen... Ay, por favor, dime. Que yo quiero la... Bueno, que me lo voy a quedar. Ay. Que no me lo quedo, Carmen, ya está. Ay, qué hija de tu madre. Pues no te la quedes, porque yo me voy con mis cabritas, ¿sabes tú, eh? Me tienes harta perdida. ¡Och, qué niña! Agustín, la niña. Bueno, Carmen, nos vamos. Ahora entra. Ay, bueno, así. Tengo que decir que tenés mucho cuidadito. No, tenemos que ir porque el programa termina mucho mañana. Mucho cuidadito estaremos... en la carrera, cállate. Mucho cuidadito. Mañana estaremos aquí Agustín. A las 9 de la noche estaremos aquí mucho mañana. Mucho cuidadito porque yo me voy con mis cabritas. Ahora me se voy quedan con mis cabritas. Sí. Me pica mi...
calor. Hace mucho calor. Es que tú pones todo tu corazón en la imitación de esta gran señora, y que yo admiro mucho, y quiero decirle que eso es un juego, pero es un juego que parte de la admiración, porque si no, no se puede hacerlo, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que ella ha estado viéndonos en el show, y cada vez que ha estado allí ha dicho que le encanta que los morancos la imiten. Yo desde aquí quiero darle las gracias a Carmen Sella por permitir que nosotros, bueno, pues hagamos esta parodia. Porque lo haces con mucha gracia. Además, ¿eh? Lo hacemos con un cariño increíble, la queremos mucho. Es esto. Muy bien, entonces un beso muy fuerte en doña Carmen. ¿Sabes por qué? Con la Giralda por todos los lados. ¿Sabes por qué nos vamos, Rafaela? No. Porque está ahí Lole y la semana pasada, y puede ser que esta semana sea a mí. Sí. Ya, Lole, mi hermano no. Esta semana mi hermano no. No, Lole no hace nada. Lole, no. Bueno, esta semana no toca. Lole, que tiene las manitas. Basta. No, porque si ustedes empiezan, ella puede ser que termine. Sí. Entonces, si la dejamos así, se deja en el aire. Pero estando al lado de un ministro tampoco. Bueno, ¿se van? ¿En serio? Sí, nos vamos. Bueno. Mucha suerte por todas las galas que tienen. Que están teniendo con muchísimas gracias a todos, de verdad. Chao, César, gracias a los morancos. Entonces, bueno, me pongo yo en el medio, vamos a ver. Ay, Lole. Oh, qué fama tengo, ¿eh? ¿Tienes? ¿Por qué tú eres de otro planeta? Yo lo digo siempre, que tú estás en el universo, pero... Sí. De otra fantasía. Ecco, fantasía, pero mejor estar tranquilo un poquito. ¿Has visto cómo se ha puesto? Ponte algo que viene sin nada. Tienes que dar el número de teléfono. Sí, tengo que dar el número de teléfono, que ya sabéis cuál es. 346-7866. Y ahora enseguida, bueno, llamarme. Eso es lo que tenéis que hacer. Llamarme para preguntarme todas las dudas que tengáis en lo que sea. Y ahora pues nos vamos a publicidad. Muy bien, perfecto. Con mucha gracia, me parece teléfono para ti. Ay, a ver quién está al teléfono, a ver si es un hombre. Tú eres la copia en Bello de Mae West. Ay, no, muchas gracias, anda, vaya piropazo, ¿eh? Bueno. Bueno. Hola. Buenas noches. Ah, buenas hola. Noches. Una señora. La dejo porque bueno. Seguramente es para Loles, ¿verdad? Sí, 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 quería hablar con ella. Oh, hija mía, ¿qué te pasa? ¿Estás muy seria? Bueno, es que no quiero que me reconozcan así mucho porque trabajo en un hospital. No voy a dar el nombre del hospital, ¿eh? No lo des. ¿Pero qué te pasa, chata? ¿Estás mal? Ah, no, que trabajas. Sí, trabajo. ¿Eres enfermera? Ayudante de quirófano. Ayudante. ¿De noche o de día? De noche y de día, depende del turno que me toque. Ah, bueno. ¿Y qué te pasa? Pues mira, que con mi cirujano, con el que trabajo... Sí. Que cuando tiene la mascarilla puesta es cuando estamos en una operación. ¿Qué? Que me entran unas ganas de besarle... Hoy. Pero cada día más, o sea, yo lo he intentado controlar y había pensado incluso ir a un médico o algo, pero ¿cómo le cuento yo esto? Y digo, bueno, ¿a otro hablo médico? Con Lole. Es que me pongo así cuando tengo que trabajar con él. ¿Qué te pone? Yo le doy la mascarilla. Y lo primero que me dan unas ganas de quitarle la mascarilla para besarle. Hoy, nena. Pero muchas ganas, ¿no? Y esto durante la operación, además. ¿Mientras opera? ¿Con sí, el claro. bisturí en la mano? Con el bisturí en la mano más. ¿Y qué te... pero por qué te pasa esto, nena? ¿Que es que te pasa algo cuando ves que raja la carne? Es todo el conjunto, ¿no? Y me suben así unas cosas por el estómago, bueno, y por más sitios del por cuerpo. Por otros sitios. Sí. Por otras partes más así, sí, más ocultas. Claro, y bueno, pero tú sabes... esto es un poquito raro, ¿no? Porque sí. ¿Tú sabes si te pasa porque te da morbo cuando él... la bata blanca... Esto
todo, es todo el conjunto. Los guantes. También, también los guantes. Y entonces cuando lo ves con la mascarilla y que le ves los ojos solo. Sí, porque tiene la cofia puesta. Entonces yo le miro los ojos. La cofia también, dice Florinda, sí. Yo le veo los ojos como mira, ¿no? Al enfermo que está dentro. Al enfermo. ¿Y tú querrías ser entonces, el enfermo? No, yo lo que quiero es besarle. Besarle, yo me muero por besarle. Yo cada día lo paso peor. Sí, ¿y tú qué le aguantas? ¿Las tijeras y las...? Yo, claro, yo estoy ayudando. El esparadrapo y las gasas. Y según le voy dando todo el material. Y, nena, ¿y le limpias el sudor así? También, también. Y claro, te debes de morir de... Cada día lo paso peor. Hoy, de pasión, tú también sudas. También sudo y otras cosas. Yo es que no sé qué decirle, porque como nunca me ha pasado eso, hija, yo de las cosas normales, de aquello de tirirán, tirirán, tirirón... Las llamadas telefónicas más raras la más son rara. Para ti, ¿eh? Sí, la más rara. Me ponéis en unos apuros, porque claro, yo tengo que ir ahora buscando las palabras adecuadas, porque yo lo que te diría es que... Por favor. Pero no. No, pero no. Entonces, ¿has probado de quitarle la mascarilla alguna vez y besarle? No, no lo he probado porque estamos trabajando y yo trabajo en el hospital. Y no puede ser. Esto es, no puede ser. Esto no puede ser. Eso ya lo he pensado, claro, pero no puede ser. Claro. ¿Y si pone la mascarilla cuando están de libertad? Ah, eso. ¿Y por qué no lo citas y le pones una mascarilla cuando estáis fuera del quirófano? No, ya. ¿En otro lugar? ¿En otro lugar? O sea, puedes, si te gusta todo el rollo del quirófano, pues organizas en tu casa una cena, pones una camilla, con una encima la camilla en vez de un enfermo, pones unas velas, la mascarilla, tú te pones una mascarilla, te pintas unos labios aquí en la mascarilla, y entonces pues lo invitas a tu casa y tú le pones una mascarilla. En vez de ponerte un tanga y una combinación y un salto de cama... ¿Sabes qué? Bueno, yo le invité una tarde a tomar un café. Sí. Pero es que no me pasaba nada cuando le veía tomando café. ¿Qué pasa, que no te gusta cuando toma café? No me gusta cuando no tiene nada puesto, la mascarilla, cuando no estamos operando, o sea... Es que es una cosa muy especial, porque yo es cuando veo la sangre, el enfermo, el bisturí, como tú has dicho. Claro, ¿cómo me llevo yo un enfermo a casa? ¿Y un pollo? ¿Por qué no pones un pollo? ¿Pollo? Sí, y rajáis al pollo, entre los dos rajáis al pollo. Sí. Y entonces, mira, nena, tú rajas al pollo. ¿Sí? Y él también raja el pollo. ¿Sí? Entonces, cuando empieza a salir toda la sangre del pollo, pues, ¡ay, ay! De repente le dices, hay que hacerle el boca a boca al pollo. ¿Sí? Y entonces, cuando tenga el pollo a punto de hacerle el boca a boca, que se quita la mascarilla, quitas el pollo, te pones tú y dices, ¡ay, que me ha dado un ataque de pendis! Y que te dé el boca a boca a ti. No sé qué decirte, chata, porque es que es un tema, es un caso un poco delicado. Lo voy a intentar, Loli. Lo voy a intentar. Hija mía, que es muy poco sencilla. Sí, ya lo sé. ¿No te gusta un camillero así? Pues no, no me gusta él. ¿Te gusta el del cirujano, sí? Bueno, pues mira, trátalo del pollo y si te va bien, pues vale. Y si no, vuelves a llamar. Muchas gracias. Pero nos contarás cómo va. Ok, muchas gracias. Mucha suerte para ti y para tu médico. Muchas gracias. Bueno, Lola, has estado absolutamente justa porque es difícil contestar a ¿qué le digo yo a esta situación chica, como la... esta, sí. Bueno, ahora desde situación yo tengo que entrevistar al señor Carlos Romero, que es diputado. Sí. Yo me voy. Y entonces, sí, no, bueno, puedes quedarte, pero... No, ¿para qué? Porque si vosotros tenéis ya una reunión y una cosa íntima... No, bueno, no. quédate, no importa. Bueno, pues me voy. ¿Cómo? Adiós. Buenas. Usted se ríe mucho del humor de... tiene el micrófono un poco adentro, no quiero tocarla, pero Así mejor, perfecto. Digo, se ríe mucho del humor de Loles León, pero en la vida real, yo sé que está casado con dos niños, pero si fuese soltero, encontrar una mujer como Loles, ¿estaría un poco... con miedo, la vería con miedo, o le gustaría descubrir más de la personalidad de esta actriz? No, pero no es un problema de ser pequeño, ser mayor, estar casado, estar viudo, estamos hablando de personas. Y el humor yo creo que es algo que tiene que ver con la vida entera de alguien, no tiene nada que ver con una situación ni con un estado particular. Entonces, ¿el humor es parte de su vida también? El humor, como decía aquella copla vieja de nuestra escuela, cuesta igual llorar que reír, ¿no? Y yo me he apuntado... Como cuesta igual llorar que reír, me apuntaba a reír, por si acaso. Porque hace bien a la salud también, ¿no? No, es mejor, cuesta lo mismo y es más sano. Usted ha sido ministro de Agricultura hasta el año pasado. ¿Qué es lo que más echa de menos de Bruselas? Lo que
que más echo de menos de Bruselas. Sí. Bueno, la CE, la Comunidad Económica Europea. No, yo la verdad es que no he hecho casi nada de menos de Bruselas. ¿Nada? Casi nada. ¿Prefieres ser diputado hoy? ¿Eh? ¿Prefieres ser diputado hoy? Yo creo que sí, yo sí. Y mi familia mucho más. Ah, sí, porque se queda más en casa, más tranquilo. Más, y tal, sabe dónde estoy, mejor. Y ¿es cierto que usted es campeón de MUS? Tanto como campeón, no. Yo juego al MUS cuando hay ocasión. Y aunque los jugadores de MUS son como los pescadores, que presumen mucho de eso, yo no me atrevo a presumir. Por eso, de ser diputado, he sido ministro. Me defiendo bien en el MUS. Se defiende bien. Eso. Pero ¿cuándo es la última vez que ha cantado, Pere, porque yo no conozco este juego, la chica, Órdago a la Grande? Hace un mes. ¿Y con quién jugaba? Pues con cuatro amigos. Se juega entre amigos. ¿En la bodeguilla no juega nunca? No, la bodeguilla no sabe jugar al MUS. Ah, no, el MUS no está. Solo el billar, ¿eh? El MUS nada, no juega a la bodeguilla. Senta, oye, en la política... Es de la escuela castellana el MUS. Ay, de la escuela... En mi caso también, o sea, los vascos y otros, pero yo soy de la escuela castellana. Bueno, en la política es importante tener amigos. Es importante tener amigos siempre. Y a poder ser lo más importante es poder tener amigos antes de llegar a la política y tener amigos después de marcharse a la política. Mientras uno se dedica a algún cargo, es menos importante. Es mejor antes y después. ¿Y cómo aguanta los enemigos? Porque en la política también hay enemigos. Los enemigos le dan un poco el morbo a uno. Yo creo que nadie se podría dedicar si de algún modo no hubiera enemigos de uno también. Yo creo que, aunque no sea muy deseable, pero forma parte del morbo e incluso diría del oficio. Uh-huh. Y yo diría que a veces es el estímulo, algunas veces. Siempre que vengan, siempre que se les vea y sean pocos, claro. Hay que sean pocos. ¿Hay un enemigo suyo que se ha convertido en amigo? No, se ha quedado enemigo. No lo sé. Okay. Yo creo que... Muy bien. No, no, para saber si hay cambios. Sí, sí, no. Muy bien. El personaje es femenino y Florinda, si tú quieres, puedes preguntar tú primero si fuera. A Carlos, ¿no? Seguro que sí. Carlos. Sí, sí. Si fuera... ¿Flor? Bello. Si fuera Flor. Yo creo que... Clavel. Clavel. Un clavel. Katy. Si fuera... perfume. Si fuera perfume... Colonia. Colonia. Sí. Ok. Doña Adelaida. Si fuera una estación del año. Una estación del año. Verano. Verano. Paco. Y si fuera una canción, chimpón. Yo diría una canción francesa. ¿Francesa? Bueno, os ayudo un poquitín. Sí. Podría ser también un tema que se pone por debajo de las películas. No, un tema, una música. Ay, ya, ya, sí. Godoy. Si fuera palabra. Ay. Si fuera palabra. Si era pasado una palabra recia. Ok. Vamos a ver si han adivinado al teléfono. Hola. Hola. Muy buenas noches. ¿Quién es al teléfono? José. José. ¿Cuántos años tienes, José? 16. Bueno, eres un jovencito. ¿Tú puedes pedir tu... ¿De dónde nos llamas? De San Felipe. San Felipe de Guisú, Girona. Ah, muy bien. ¿Tú puedes pedir tú si fuera a don Carlos Romero? Si fuera una prenda de vestir. Ay, bueno. Ha tenido algunos problemas en este sentido. Ahora me parecen solucionados, gracias a Dios. No, pero con la prenda, con los vestidos. Una prenda de vestir, bueno, ¿usted la conoce personalmente? ¿La prenda de vestir? Sí, no, pero digo, al personaje también. No tan íntimamente, no tan íntimamente. Me imagino, cierto. Pero tiene que contestar, don Carlos. Un vestido de noche. Un vestido de noche. Muy elegante. ¿Quién es? ¿Podría ser Isabel Preisler? No, no es Isabel Preisler, pero no has perdido todavía. Te puedes unir a un equipo. O el masculino o al femenino. El femenino está cantando. Está cantando, vamos. A ver si cantan bingo, vamos. Las señoras. Las señoras. Muy bien, José. Pienso que has elegido bien. ¿Quién empieza? ¿Tenéis tres posibilidades o si estás seguras, si estáis seguras, una y lo dicen los tres? Los tres juntos. Estamos seguras. ¿Quién es? Pilar Miró. ¡Pilar Miró! ¡Muy bien!
Has ganado 300.000 pesetas. ¿Estás contento? Sí, sí, muchas gracias. ¿Qué vas a hacer con este dinero a los 16 años? No sé. No lo sabes, ¿eh? ¿El equipo de música o no sé? Música, muy bien. Adiós, un beso. Y seguir viendo el programa. Muchas gracias. A ti, adiós, adiós, adiós. Ok, muchas gracias, don muchas gracias. Carlos Romero. Se puede sentar ahí y seguir jugando de ahí. Muchas gracias, sí, muy bien. De nada, pero no se vaya, ¿eh? Porque tiene que estar con nosotros todavía. ¿Puedes sentarte aquí cerca de mí, Katy? Elegantísima. Bueno, dime cuánto tiempo te toma para peinarte el pelo, así de grande. ¿El pelo? Nada, el pelo nada. ¿El pelo nada? Si me hicieras otra pregunta, te diría que más tiempo, otras cosas, pero el pelo nada. ¿Ah, sí? ¿El pelo nada? Tú duermes y por la mañana hombre, te... es una peluca. No, te lo, no es cierto, no es No, no es cierto, pero no, nada, me acuesto, le digo a mi propio que levántate. No me toque. Ah, ecco. El pelo. No, sí, sí, sí. Y entonces... ¿Cuándo no me toca. Es que no me toca. ¿Y cuándo? Para nada. Muy bien. Se lo toma muy en serio. Mira, tú tienes un programa que tiene muchas, muchos seguidores, no sé si se dice así, sí, sí. En Radio España. Yo estuve invitada tuya y lo haces muy amablemente y sacas también cosas íntimas a los personajes que en tu entrevistas. ¿Hay algunas, alguna o una anécdota de los personajes que hacen la radio, que son muy diferentes de cuando hacen la televisión, porque están más relajados, porque no se ve la cara, no tiene que estar siempre en punta de pie, ¿no? Bueno, mira, yo te podría decir, sí, hay anécdotas, pero me gustaría contarte una que no es de la radio, pero sí es de una buena amiga que además es una gran estrella y es Sara Montiel. Lo más probable es que... Florinda Chico la conozca, la anécdota. Eran, bueno, empecemos por el principio. Era hace una vez, hace 20 años y así. Sí, pero rapidita, porque hace unos 20 años, en un sitio que se llamaba Oliver. Bueno, había grupos siempre de todos los famosos, escritores, gente del mundo del espectáculo, gente del mundo de la moda, en fin. Y Sara Montiel iba mucho a Oliver porque era muy amiga del dueño y muy amiga de toda la gente que iba ahí. Era una mesa, esta noche en especial, Paco Umbral con su vaso de leche, porque claro, no bebía otra cosa, la bufanda, otros famosos también, Sara Montiel. Y entonces, te estoy hablando de 18 años atrás, ¿eh? Muy bien. ¿Qué pasó? Sara, Sara, muy sentada, muy puesta, ella muy divina. ¿Maravillosa? Sí, muy divina, y se está hablando de las jóvenes, cómo van vestidas, cómo van desvestidas, y ella se plaf, se levanta la blusa, dice... Tetas, las mías. Y ahí estaban. ¡Oh! De veras, ¿eh? Esto... Bueno, me encanta el valor de las mujeres españolas. Esto hace 18 años. Porque dices ahora que, bueno, que una va despechada, y de... porque el despecho hace mucho. Es que ella siempre ha tenido el progreso totalmente. En su totalmente, cabeza totalmente. Y en su además, gestos, evidentemente. Además estaba guapísimo. Bueno, vamos a jugar y el personaje es femenino. Paco, tú puedes empezar. Katy, ¿me escuchas? Sí, bueno, sí. ¿Qué parte del cuerpo sería? ¿Qué parte del cuerpo? Si fuera cuerpo... Si fuera cuerpo. ¿Qué sí, parte qué... del cuerpo? Pues hasta hace unos meses, caderas. Caderas, justo. Don Carlos. Caderas. Si fuera coche. ¿Un coche? Coche, pues puede ser un taxi inglés. O una Rolls Royce. Puedo ¡qué fina! Sí. Claro. Bueno, después tú comprenderás por qué. Godoy. Música, si fuese música. Si fuese música, pues una especie de rock and roll pasado por la campiña. Bueno, pero también una música de los Beatles, años ¿sí? 70. Sí, sí, sí que pienso que sí. Más... Es la jefa, ¿eh? No, no, no. Es que yo doy mi impresión para dar un dibujo más... Tú eres muy buena. Bueno. Doña Adelaida. Si fuera un pez. Karim, ¿un pez? Un pez. Un pez. Si fuera un pez... Sería... Repito, hasta hace unos meses ballena. Ahora ya no. No, un pez espada. Salmón, se dice salmón. Sí, salmón. Yo digo salmón. ¿Salmón? Ahumado, rosado, maravilloso. Y pez espada, un cachito de pez. Sí. Florinda. Si fuera una playa. Una playa.
Pues muy blanca, un poco desvaída, llorada, usada, muy usada. Muy usada. ¿Estás segura de lo de la que hablaste? Sí, muy bien. Después hablamos de lo de muy usada. Tú sabes, ella sabe todo de la vida de los famosos. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Teresa. ¿Teresa de dónde? De Cullera, Valencia. De Cullera, Valencia. Muy bien, Teresa. ¿Puedes pedir tú si fuera a Katie Kaufman? Vámonos. Pues, si fuera un estilo. ¿Un estilo? Un estilo. Bueno, real sin caer en lo monegasco. Ah, bravísima. Te ha ayudado muchísimo, ¿eh? Sí. Te Qué ha buena ayudado soy. Muchísimo. Sí, soy un ángel. Un ángel argentino. ¿Quién es? ¿Quién es? Mm. Pues, no sé... Rolls Royce, reales, Inglaterra. Ah, sí, esta... No te equivoques. Margarita de Inglaterra. ¡Sí! No, no es Margarita de Inglaterra, pero te puedes unir a un equipo. Todavía no está terminada tu historia. ¿Lo sabéis? ¿A los hombres o a las mujeres? No. ¿Con quién te unes? Pues, con los caballeros. Con los caballeros. Sí. Oh, bueno, vámonos. Tres posibilidades. ¿Quién es, Paco? Yo no lo tengo claro, pero puede que sea la Dean. No, Lady Dean no. Qué cerca le andas. Don Carlos. Pero hemos puesto de acuerdo y no hemos aceptado, así que nada. Cerca, venga. No, otro nombre. Dejamos, La otra. La otra, nada. Bueno, Godoy, otro nombre. La otra. ¿La otra? ¿La duquesa de Kent? No, pero es un poco silencio. No, falta el último, don Carlos Romero. Blanca, roja, como una playa, Rolls Royce. Sana Ferguson. Claro, esa. ¿Usted ve? A veces el pueblo gana sobre los diputados. Has entrevistado tú, Rafaela, porque no es como un Rolls Royce, sino como un tractor, porque es Ferguson. No, el Rolls Royce. Bueno, entonces te has ganado sola las 300.000 pesetas. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias, Rafaela. Hasta luego. Gracias. Adiós, adiós. Y ahora, 2 minutos de publicidad y nos vemos muy pronto para seguir con el Si Fuera. Muchas gracias. Pero, don Carlos... Después de esta rumbita, quiero que Godoy se siente cerca de mí, por favor, gracias, con tu gorrita, listo para irte a la playa. Muy bien, cara. Después la gorrita, después la rumbita, me parece perfecto. Tú has tenido mucho éxito con el diván de Godoy. Ay, ¿te acuerdas el diván de Godoy? El diván. Bueno, aquí tenemos un diván. Ah. Y... Podríamos hacer muchas cosas en un diván. ¿Tú sabes que el diván es una cama que no tiene ni pie ni cabeza? No, ¿eh? Por eso le gusta a los psiquiatras. Ecco, y por eso yo quiero preguntarte esto. Si, por ejemplo, en un momento yo soy la psiquiatra, no, la psicóloga, ¿tú puedes tumbarte y... ¿Tú puedes tumbarte? ¿Tú puedes tumbarte? ¿Quieres que me tumbe? Porque si no llamo a Tony Camo, ¿eh? ¿Quieres que lo haga? Túmbate, túmbate. Así. No, relájate. Bueno, espera, ¿eh? Ah. Que me sienta. Bueno, un poco grande. Bueno. Cuéntame, Godoy. Ah. No te duermas. ¿Eh? Cuéntame. Ah, que me... Creí que me dijera Escucha, que no, me durmiera. No se hace así a los que se ponen en análisis. Cuéntame, Godoy. Es que contarte a ti hay que echarle valor. ¿Por qué? Valore, como decís los italianos. Valore. Valore. ¿Por qué valor? Porque si el valore va bene... ¿Sí? Avanti con el pene. Si el valore amingua...
A mingua. Avanti con la lingua. Ah. Y si el valor es nulo, avanti con el... Entendido bien. Sí, dice Carlos Romero, porque... Estoy relajado, estoy relajado. Va bene. Estoy relajado. Estoy relajado. ¿Podemos un velo? Estúpido velo. No, pero te digo, cuéntame de ti, tú a la psicóloga le dices estas cosas. Le digo estas cosas y más. Le ¿Y digo, qué más? Es que he tenido muchos problemas con las mujeres. ¿Ah, sí? Muchos problemas. ¿De qué tipo? De ti, fíjate, me tuvo una mujer... Me ha criado dos mujeres y me casé tres veces. Y con la misma. ¿Con la misma? Con la misma. ¿En la iglesia, en el municipio y dónde más? No lo puedo decir, pero me casé tres veces. Claro, ¿cómo no voy a ir a un psiquiatra? ¿Cómo no voy a estar aquí? Ahora, yo no tengo nada con tal matrimonio, ¿eh? Ah, no. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero de verdad, el matrimonio tiene sus cosas. Y tú lo sabes muy bien. Todos tenemos nuestras cosas con el matrimonio. ¿Pero cómo son? Ah, hay matrimonios que terminan bien, pero la mayoría duran toda la vida. ¿Y entonces? Entonces, ¿qué te digo? Que esta mujer me solucionó todos los problemas que tenía con el matrimonio, me hizo ser fuerte. Porque hay que ser duros. ¡Duros! Si no te comen, te injurgitan. Verbo irregular que no existe. Mi mujer me dijo el otro día, Godoy, a fregar el suelo en la cocina. Ahora por la mañana. Pues no lo fregué. Lo hice por la noche. Me parece muy demagógico. Hay que ser duro. Bien. Pero estuve, no. Mira, un mes sin hablarle a mi mujer. A ver, ¿quién está un mes sin hablarle a la parienta? Yo, el Titi, aquí. Un mes sin hablarle a mi mujer. No quería interrumpirla. Y es que hay que ser duro, si no te comen, joder. Te comen. Porque los hombres ni se compran ni se venden. Van regalados. Es verdad, ¿no? Eso es verdad, dice. Eso es auténtico, como la vida dice. Después dicen que uno es misógino o que uno es machista. ¿Pero qué? Si nosotros hacemos... Pues porque mandamos nosotros. Bueno. Pero hacemos lo que quieren ustedes. Ya Florinda está más de acuerdo. ¿Y dónde los mandáis? Sí, tomate, ¿eh? Ay, amigo, esto sí. Y sobre todo lo que nos gusta. ¿Qué? Porque ahí mandáis vosotros. El sexo. Ah. Amigo, ¿sabes tú una cosa? Se lo dije yo a la psiquiatra. ¿Tú sabes que en España, sabes tú que en España el hombre hace el amor 52 veces al año? Una vez a la semana. Y eso cuando te toca. Porque la mujer no quiere. Manda ella, hija mía. Qué lástima. Florinda no está de acuerdo. ¿No? Sí, por estadística, Florinda, por estadística. Bueno, pues a mí no me vale la estadística. La tuya no, pero a mí sí, una vez por... ¿Y cuando te toca? Pues yo a las 11 de la noche me meto en la cama por si me toca. Pues esa es la mejor oferta que me han hecho hoy. ¿Sí? Pues ya hablaremos, tú. Bueno, pero... Bueno, has terminado... Yo puedo parar aquí porque te veo un poco... Estoy muy duro. Duro. Estoy fuerte. Fuerte. A mí la psiquiatría macho. Me da... Macho. Macho. Sí, pero no te duermas porque tenemos que jugar al si fuera. Sí, hemos terminado. Pero me parece un hombre muy bien solucionado, ¿no? Sí. Bueno, vamos a jugar. Ay, cómo te viene bien este personaje. Bueno, viene bien a muchos hombres. Es una señora, obviamente. Ah, sí, una mujer guapísima. Te preparas, ya tiene. Florinda, tú puedes pedir tu primer si fuera. Es una mujer guapísima. Sí, seguro que sí. Si fuera mueble. Si fuera mueble sería algo fino, bargueño. Bargueño. Yo diría una cortina veneciana, ¿se dice así? Sí. De esas que se abren, se cierran sí, y la luz bonita, pasa en el medio. Muy bonita, recogida, muy bonita. Sí. Sí. Bueno, él da su versión, yo doy la mía. Está bien. ¿Te gusta, eh?
Te gusta, ¿eh? Ah, ahora sí. ¿Qué así? Vamos rápido. Si fuera en el mundo del espectáculo, ¿qué sería ella en el mundo del espectáculo? Estrella. Una estrella, seguro, sí. Doña Adelaida. Si fuera una fiera. Ay, bonita esta pregunta. Pantera. 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 Paco. Si fuera un cuento. Si fuera un cuento de hadas. Sí, no. Sí, un cuento. Un cuento. Sí, un cuento de hadas. Un cuento de hadas. Sí. Podría ser un cuento de hadas. ¿Con alguna, no, con alguna connotación más? ¿Cuento de hadas? Sí, ¿qué sería? Un cuento de hadas erótico. Erótico. ¿Ah, sí? Sí. Don Carlos. Ah, muy bien. Un pez, si fuera un pez. Un pez. Si fuera un pez... Sería como una anguila, que se sí, te va un poco. Se te va un poco, si no, no, no se agarra muy fácilmente. Sí. Vamos a ver quién es al teléfono. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Oh, esta noche, ¿de dónde nos llamas? De Valencia. ¿De Valencia? Sí. Bueno, eres la segunda persona de Valencia o cerca de Valencia. Bienvenida, ¿cómo te llamas? Visitación. ¿Eh? Visitación. ¿Excitación? Visitación. Ah, visitación. No lo había entendido siempre, te ríes siempre. Pero son tremendos conmigo, ¿eh? Visitación no lo conocía. Muchas gracias. El santo bueno, dentro de un par de días es santo. Ok, visitación. Tú puedes preguntar, tú si fuera a Godoy. Vamos a ver, si fuera una profesión. Siempre pensando en lo mismo. Ya la he dicho, he dicho estrella. Una estrella del espectáculo. Guapísima y te ayudo un poco. Esbelta. Estrella, sí, esbelta. Una estrella rubia. Muy sexy. Basta, basta. Me dicen basta de no decir más. Bueno, te he ayudado demasiado. Bueno, ¿quién es? ¿Puede ser Norma Duval? ¿Qui? Norma Duval. Norma Duval. No, no es Norma Duval. Pero no has perdido todavía las 300.000 pesetas porque te puedes unir al equipo femenino o más bien al equipo masculino. Vamos a ver. No han dicho la prenda de vestir, por ejemplo. ¿De quién es? Ah, no, no. ¿Quién eliges tú primero? Vamos. Ellas. Sí, ella lo sabe. Al femenino. ¿Al femenino? Sí, al femenino. Sí, Florinda, sí, vamos a ver, estás demasiado segura ahora. Pues, dime, no ¿quién sé, es? No sé si lo sé decir porque tengo un inglés tan correcto. Kim Basinger. Kim Basinger, perfecto, bravísima. Visitación, sí, has ganado 300.000 pesetas. Sí, gracias. Felicidades, ¿eh? Gracias. Adiós, adiós. Adiós. Bueno, ahora, antes de seguir con el Si Fuera, yo quiero ofrecerle a ustedes y a vosotros y a ustedes que son en casa una música que a mí me encanta mucho cantar y bailar. No lo hago como las andaluzas, esto es seguro, pero a mí me encanta la rumba española. Y entonces yo quiero hacer este pequeño y modesto homenaje con una rumba española, pero muy caliente. Ahí hay muchos chicos que son muy fuertes y españoles que me ayudan mucho. Ok, vuelvo bien, enseguida, ¿puedo marcharme? Bien, perfecto. Ok, gracias. Thank you.
un melocotón. De junco es tu cinturita, de piedra tu corazón. Caramba, carambita, carambirurí. Caramba, carambita, carambirura. Cariño de verano no me gusta a mí. Cariño de verano no es ningún iba. Caramba, carambita, carambirurí. Caramba, carambita, carambirura. Cariño de verano no me gusta a mí. Cariño de verano no es ningún iba. Antes. Oye, ¿te ha gustado el partido de antes? ¿Qué partido? ¿El de fútbol? Anda ya, pues están poniendo una de romanos, que lo he visto yo por las piernas, que lo he visto yo ahí corriendo por las piernas. Y eso, este debe ser una de romanos o de marranos. ¡Que no, tonta! La caída del imperio marrano era. ¡Que no, que era un partido de fútbol! ¡Me fastidias! ¡Sí! ¡Ay, me lo he perdido! Pues se le veía la pierna muy chiquitita, muy chiquitita. Ah, si pues no pasaba... sería un fútbolín. Sí, sí, no pasaba ni piernas ni nada. Sería un partido de fútbolín. Es que a mí me gusta mucho el fútbol porque yo he sido jugadora de fútbol, ¿sabes? ¡Ay, sí! Ya decía yo que estos gemelos no eran normales. Pues esto, los gemelos es de la María Dolores Pradera. Ah, yo tengo gemelos, tengo piernas. Ah, enteras, hasta arriba. Pues resulta que yo jugaba en el equipo de mi barrio, de la Soltera Fútbol Club. Sí. Y bueno, no veas, hija mía, porque es que hay que tener mucho fondo. Ay, pues yo tengo mucho fondo. Mira, viene muy bien el fondo porque yo me pongo a zampar y que no tengo fondo. O sea, que yo sería muy buena jugadora. Eso no es fondo, tonta. Eso es saque. Ay, pero eso es una bebida extranjera, me han dicho a mí. Que tiene un lagarto Juancho dentro. Ay, qué ignorante que eres, hija, por favor. ¿No? Qué ignorante que eras. No, pues mira, yo a mí es que me cogieron la de mi barrio. ¿Quién te ha cogido a ti? Porque yo tenía mucho juego de cintura, mira. Así que es verdad. Ay, sí, es verdad que tienes. Mira qué juego de cintura. Me llamaban Cerezade. ¿Ah, sí? Por el juego de cintura y porque regateo. Vamos, que sacaba unos goles baratísimos, a dos duros. Me hubieran venido a mí muy bien. Sí, los goles baratitos. Bueno, oye, te cuento la alienación que teníamos en el partido, porque no te quedas tú con la alienación. No tengo más remedio, cuéntame. No tengo más remedio. Pues mira, ¿a qué no sabes a quién pusimos de portera? ¿A quién? A ver, prueba, a ver, ¿de aquí? A la portera. ¡A la portera! ¡A la Beni! ¡Ay, a la Beni! ¡Ay, la Beni! Mira, aquí me baja la Beni. Mira, cotilla, como es verdad, ella sola, es o sea, verdad. Que de portera estaba estupendamente. Y además, tenía una fama la tía. ¿Sí? ¿De qué? Vamos, que no se la metía nadie. No me digas. Nadie. Pues ella se ponía allí en jarras y vamos, y ahí no entraba, vamos. Pues ni... ya decía yo. Y en la defensa claro, teníamos... la pondríais. Claro, por eso la pusimos, sí, me extrañaba a mí. Pues mira, luego teníamos en la defensa Agustina. ¿A qué Agustina? No me acuerdo yo de esa. Angus, Agustina de Aragón. ¿Tonto? ¡Ay, sí! La maña. La maña. La maña. Que luego también se hizo cabaretera. La pobre, sí. No,
pero es que resulta que la de este de Zaragoza. Eso es, sí, que le tenía, vamos, que metía unos cañonazos. Sí, que temblaba el míster. Vamos, vamos. Luego teníamos en la media a Maripantis. A la Maripantis, la ha pillado un toro, la ha metido un cuerno por el chiripolo, me han dicho. Ay, que no, ay, la, la que la rompieron los panties. Esa, la de las carreras. Sí. La de las carreras, que contigo no se puede hablar de nada. Sí, que sí, me acuerdo la de que ella, no sabes a quién estaba en la delantera. No. Servidora. ¡Uy, es verdad! Si me vienes por servidora, estarías en la delantera izquierda, porque siempre has ido un poquito escorada. ¿Dónde, señor? Pues el lado. ¿Yo? ¿Estaba la delantera punta? Pues sería de los nervios de la punta que los pues tienes. Eso no te digo yo que no, no te digo yo que no estuviéramos la delantera punta. Pues es que la alineación nuestra era muy buena, porque no te dirás tú que era un equipitillo así de no, era barrio. Era, no, sí, los concentramos antes del partido, no en el partido, sino no sé antes. ¿Cómo podías concentrar? Porque yo de soltera, hija, que no me concentraba, estaba siempre pensando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero que no se saca concentración. Ah, no, es otra. Sí, yo sí, sí, eso de todas maneras, ni estar soltera o casada da igual, porque las casadas hay algunas que las llamamos las colchoneras. ¿Sí? De lo que piensan en eso por será. Por gorrinas. Será por eso. Y ya te digo que, bueno, nuestro partido era muy bueno, nuestro equipo, era de liga. ¿Sí? Pues yo creo que más bien eso es de faja, o sea, yo os veo más de faja porque tendríais que estar conteniendo todo el rato las carnes. Sí, faja llevamos para contener las carnes, ¿sí? Pero lo de no llevar liga, hija mía, es para contener a los hinchas. Así. Porque te ven con la liga y se les empieza a hinchar, a hinchar, a hinchar. A mí me da miedo, me da una cosa cuando veo los hinchas, que muchas veces se ponen como morados, morados. Que me dan hasta miedo, fíjate. Son incontenibles, sí, hija mía. Incontenibles. Oye, hablando de incontinencia, que me hago pis. Anda, pues vámonos a los vestuarios. Ay, sí. Que me han dicho que están ahí todos los daneses, con todos los alemanes, poniendo, vamos, que hay una cola y todo. Sí, hay colas. Vamos, pues hay varias. Pero no vamos, no vayáis, que venimos y estamos nosotros. Venimos ahora mismo y os contamos qué ha pasado a mí. ¿Por qué? Oye, porque está la gente aquí hablando, por ejemplo, nosotras dos, y cogen y nos ponen la publicidad y entre medias y nos cortan. Pero mujer, acostúmbrate, eso se llama toda la vida. Anda, pero ya, si cada vez más, hay más cortes publicitarios más en todas partes. Que no me empujes, si hasta ahora en las conversaciones privadas te cortan para publicidad. ¡Hombre! ¿No te acuerdas del otro día en la peluquería tú y yo? Sí, es verdad. ¿Qué es lo que te estaba contando? ¿Que se me ha olvidado? Me cala justiera. Ah, que te estaba contando de la Paqui, que no te acuerdas de contar. Pues cuéntame. Por, que la Paqui se iba a casar, ¿no? Sí, con la pobre. Sí, con un corredor de bolsa. Ah, sí. Ay, pero si la dejó ese. Ese que se corría en la bolsa, me parece que la dejó. ¡Que no! ¡Tonta! Que no se corría en la bolsa, invertía en la bolsa. Que no, que la Paqui lo único que tiene invertido es un novio. Digo, no un novio, un primo que tiene invertido, que ¿tú se que llama que confunde, Julián Bernardo. Que tú confundes el correrse con el invertirse, que no tienen por qué ir unidos. Bueno, pues estábamos así. Oye, de verdad, te lo juro. Eso, vamos, hablando, y de pronto, la peluquera. Y dice, champú de huevos también para las cabezas. ¡No, mira! Yo te dije, pero bueno, hombre, ¿de hasta verdad? La peluquería. Es que de verdad. En todas partes cuecen habas. En todas partes. Y los barrios, no vayas en a los creer, barrios. Los barrios vamos también, en mi barrio. ¿Eh? El otro día que estaba yo tan ricamente allí hablando con una señora en la puerta del mercado. Oye, que me viene un macarra por detrás y dice, talleres, palomeras, palomas, palo tuyo, espera, me parece que era. ¿Oye? No, no, y otro que también era de Villares. Villares, palomeras, para armar el taco. Joder. Y eso en los barrios así más así, porque ¿hombre? Yo otro día iba en un barrio fino con Pitita. Así. Y íbamos a comprar unos huesos de santo. Lejos. Sí, que íbamos así. A comprar unos huesos de santo me y unas... Me gustan ella mucho los huesos del santo. Mucho, y la lengua de gato a mí. Ah. Y entonces íbamos de la mano comprando y salta un chico y dice... Ópticas Bertín, para no ver un pijo. Para ver un pijo. Yo qué coño, hombre, no estaba yo pensando lo que me decía. Y eso en la ciudad y en los pueblos también. Voy en los pueblos. En los pueblos el otro día que estuvimos pasando una temporada allí, sí. Está yo. Vamos, mira, fíjate tú que ahora ya la gente no se lleva a las chicas al huerto. No. ¿Qué va? Mía. Se las llevan al rincón de Lucil. ¿De verdad? Y las dejan blancas como la patena. Oye, ¿verdad? ¿Verdad que te digo? ¿Y cómo oye, era? Que estaba el otro día uno que si se iban al huerto que si no, y que de pronto viene el pregonero y hace... ¡Yo
¡Ay, qué dijo! ¿Qué dijo? ¡Alma Paleta! La telenovela en la que no se casan ni por lo juzgado, ni por lo religioso, ni por lo civil, ni por lo civil, ni por lo religioso, sino por lo forestal, bajo un pino. Bajo un pino, ¿verdad? ¿Verdad? Lo decían así. Y luego decía, a las 8 que las gusta. Ay, que era muy bonito. Sería a las 8 que Pero a mí de pueblo es el que más me gusta. Que me parece que quiere decir a las 8 en casa, en la casa de la justa, es verdad. Pero a mí de pueblo es el este que más me gusta, el anuncio, es el de Alejo. Ay, el de Alejo. El de Alejo es que Ay, te... Ay, ¿cuántas son estas señoras? El de Alejo es muy bonito. Pues esto como una señora y dice... Alejo, ¿quieres una pringa? Sí, ¿cuántas? Pocas, todo un pan. Ay, qué bonito. Pues eso sabe que no venía muy bien para anunciarnos a las pringadas. ¿Sí? Sí. A ver, vale que yo les Alejo, ¿vale? Vale, que venga, Alejo. Venga, yo lo hago. Alejo, yo, ¿quiero una pringa? Sí. ¿Cuánta? Poca, desde un pez. ¿Pringas? Las virtudes. Las más pringas. Guapas y ya. Sexy las virtudes, ¿eh? Ya, las veo, ya Mira las una veo. Cosa quiero preguntarte porque Dime. Todo el mundo me lo pregunta. A ver, cuenta. ¿Será verdadero lo que hace Tony Camo o es una broma, es todo preparado? Es todo verdadero. Es más, yo quiero mostrarte para que veas, porque hoy hemos hablado con Sergio, para que veas cómo se lleva el desarrollo para dormir a las personas. Es decir, desde que yo entro en el estudio... Cierto, yo lo veo porque estoy aquí de vez en cuando, veo cómo prepara el público, pero me parece una idea muy justa, así se dan cuenta que lo que tú haces es verdadero. Desde que yo entro en el estudio hasta que nos encontramos en este momento, el desarrollo de lo que ocurre. Y eso de lo que va a ocurrir, ahora te lo vamos a enseñar Sergio. Y así él eliges las personas que Las personas que quieren salir aquí. Esta noche o otras noches. Exactamente. Vamos a ver este... Esto es lo que ocurre. Este filmado. Suéltense, suéltense. Duérmanse tranquilo, relajado, tranquilo, relajado. Así que ahora, atento, ahora con los ojos cerrados, levanten todos las manos a la altura de los hombros. Levanten las manos, eleven las manos, las dos manos levantadas, como un sonámbulo, se lo pongo más fácil, como un sonámbulo, manos levantadas, delante de usted, horizontalmente. Levanten las manos, horizontalmente, levanten las manos así, horizontalmente. Delante de usted. Y ahora póngame atención porque cuando yo cuente tres, van a abrir los ojos y van a seguir todas las instrucciones. Uno. Señores, ahora cuando yo cuente tres, van a abrir los ojos. Dos. Y no bajen las manos. No bajen las manos. Ahora, tres. Abran los ojos. No bajen las manos, por favor. No bajen las manos. Abran los ojos todos. Abran los ojos. Abran los ojos. Y ahora, caminando tal y como se encuentra así, vengan hacia mí sin bajar las manos. Vengan hacia mí despacio. Vengan todos, por favor. Solamente los que están en la parte de abajo. En la parte de arriba, quédense en su sitio. Vengan hacia mí, por favor. Vengan hacia mí. No bajen las manos para nada. No bajen las manos para nada. Caminen hacia mí. Caminen hacia mí. Vengan hacia mí. Caminen hacia mí. Hacia mí. Solamente el que está en la parte de abajo. En la parte alta, ya les indicaré. Vengan, caminen hacia mí. Caminen hacia mí. Caminen hacia mí. Es un sueño muy bonito. Vengan, caminen hacia mí. Caminen hacia mí. Aquí. Quédense aquí. Caminen hacia mí. Caminen hacia mí. Es un sueño muy bonito. Es un sueño maravilloso. Fabuloso. Vengan hacia mí todos los que se encuentran en la parte de abajo. Los que están en la parte de arriba, permanezcan en esa posición. Ahora les indicaré. Vengan hacia mí. Así. Ahora atención, todos los que se encuentran aquí, delante de mí. Cuando yo cuente tres... Cuando yo cuente tres, voy a decir que ustedes se van a dormir y sus brazos caerán pesados y ustedes dormirán. Señores, ojos cerrados, duérmanse, un, dos, tres, ya, pesan los brazos, caen los brazos, duérmanse, duérmanse, caen los brazos, duérmanse. Sí. Bueno, esto era lo que ha preparado Tony esta misma noche. Y desde estos señores han salido los chicos, las chicas y los señores que están aquí esta noche. Exacto, de todas esas personas que han salido de los de la parte de abajo, entre ellos pues se ha elegido las personas que están, pues bueno, para poder salir, que hay personas que a lo mejor no quieren estar delante de las cámaras. De las cámaras, cierto. Uh-huh. Entonces yo te dejo y voy a ver cómo actuarán estos señores esta noche. Muy Adiós. Bien. Adiós. Hacen una sonrisa y ya está bien. Chao, Tony Camo. Hasta ahora, Rafaela. Atento, que estas son las instrucciones. Por favor, se pueden dar las manos. Se pueden dar las manos, por favor.
se pueden dar las manos, se pueden dar las manos. Hasta aquí nada más. Atento, deme la mano. Cuando yo cuente tres, usted se dormirá. Y cuando usted se duerma, entrará usted, y usted, y usted, y usted, y usted, y usted. Todos dormirán profundamente. ¿Preparado? Uno. Les transmito energía. Mucho sueño. Dos. ¿Preparado para dormir? Ahora. Duérmanse, 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 duérmanse. Profundamente. Es un sueño muy bonito. Ahora, usted, usted, usted. Mire a esta persona. Usted mire hacia adelante, mire a esta persona. Es un sueño muy bonito, es un sueño muy bonito. Cada vez tienes más sueño, cada vez tienes más sueño. Pesan los ojos, se van adormeciendo. Van entrando en un sueño muy bonito. Uno, dos, se van adormeciendo. Ahora, tres, profundamente, muy profundamente. Desen las manos, por favor. Desen las manos, por favor. Desen las manos. Ahora atento, porque cuando yo toque a esta señorita, todos ustedes se van a dormir. Entrarán en un sueño muy bonito. Uno, se van a dormir. Dos, preparado para dormir. Para dormir profundamente. Ahora, llegó el momento. Tres, duérmanse. Profundamente. Uno, dos, tres, duérmanse. Es un sueño muy bonito. Es un sueño agradable, fabuloso. Ahora atento, porque a partir de este momento, ustedes son personas ágiles, con mucho reflejo. Resulta que hoy usted, antes de marcharse a trabajar, o a ir de trabajo, a ir de vacaciones, ustedes pues van a coger su motocicleta. Señores, todo el mundo está en lo alto de su motocicleta. Un, dos, tres, ya, en lo alto de la moto. Ojos cerrados. Atentos, señores. Pónganse todos el casco de seguridad. Un, dos, tres. Ahora, casco de seguridad. Gafas antinieblas. Pónganse los guantes. Saquen la palanca de arranque. Ponga la pierna en lo alto de la palanca de arranque. Y ahora todos preparados. Una patada muy fuerte ahora ya. ¡Brrr! Nada, no arranca. Vamos a intentarlo otra vez de nuevo. Saque la palanca de arranque. Ponga el pie en lo alto. Y ahora con mucha fuerza. Esa patada. Uno, dos, tres, ya. ¡Brrr! Que nada, que no va. ¿Qué ha pasado? Ya está, vamos a intentarlo otra vez de nuevo. Saque la palanca de arranque, ponga el pie en lo alto y ahora todos una patada muy fuerte ahora ya. Brrr, que nada, que no arranque. ¡Joder, qué mierda! Tranquilo, ya está. Vamos a ver. Ya está, seguro que a lo mejor no tenemos combustible. Abran el tapón del combustible todos. Un, dos, tres, ya. Abran el tapón. Abran el tapón. Este es un hijo puta. Ya se puede, ya se puede abrir el tapón, ya. Fíjense, fíjense, ¿tiene combustible? ¿Tiene combustible? No, no tiene combustible. ¿Qué ha pasado? Ha tenido que ser mi hermana, la ha tenido que coger ella, seguro. No tiene. Ya está. Señores, bájense todos de su moto y no nos queda más remedio que empujar para llegar a un sitio y poder echar combustible. Señores, nos vamos a ir empujando nuestra moto. Un, dos, tres, ya. Venga, vamos. A ver si estamos llegando. Vamos empujando. ¡Estoy hasta los huevos de esta moto! Estamos empujando. ¡Tiene narices la cosa! Estamos empujando, ya estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. ¡Ay, hemos llegado! ¡Menos mal! ¡Uf! ¡Hemos llegado! Bueno, se acerca el señor. Buenas tardes, señor. ¿Quiere que lo llene de combustible? ¿Sí? ¿Qué clase de combustible quiere? Ah, bien, de acuerdo. Bien, entonces, ¿lo que hacemos? ¿Lo llenamos? Sí. Bueno, señores, están llenando su motocicleta y acaban de llenar. Lo acaban de llenar y, bueno, se acabó. Lo has llenado, perfecto. Señor, son 3.000 pesetas. Denme la 3.000 pesetas, por favor. Denme la 3.000 pesetas. Estoy en blanca.
Señor, suéltenle 3.000 pesetas, por favor. Suéltenle 3.000 pesetas. Ay, mamá, me las he dejado en casa. No, suéltenle 3.000 pesetas, por favor. Ay, mamá, que me las he dejado en casa, en el otro pantalón. Bueno, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, que resulta que... ¿Qué ha pasado? Cuénteme, ¿qué ha pasado? Que me he cambiado de bolso. Bueno, no se preocupe, no se preocupe, ¿qué pasa? Si quiere el reloj. Bueno, otro día, no se preocupe. Vamos a ver, resulta que bueno, que le ha dejado que usted se marche, así que usted se puede marchar y ya vendrá otro día a pagarlo. ¿Se puede marchar? Bueno, qué bien. Bueno, señores, nos montamos todos de nuevo en nuestra motocicleta y preparados... Para darle una patada de arranque, saque la palanca y esa patada todo muy fuerte. Ahora ya. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que echa 3.000 pelas y nada, aquí no tiene nada. No arranca. Ya está. Ya está. Ya está, resulta que nos hemos olvidado de abrir la llave de la gasolina. ¡Abran la llave de la gasolina, hombre! Es la llave de la gasolina. ¡Ábranla! Muy bien. Palanca de arranque y patada muy fuerte. Ahora, ya. ¡Brum, brum, brum, brum! Muy bien, arrancó la motocicleta. Metemos la primera y a dar una vueltecita. Ya, ahora. ¡Brrr, cambio! ¡Brrr, cambio! ¡Brrr, cambio! ¡Brrr! Atención, cuidado, hay un semáforo, frene ya. Hay un semáforo. Pero, ¿qué estoy viendo delante de usted? Fíjense delante, si están pasando... Fíjense, fíjense, miren, miren. Si está pasando delante de usted tres o cuatro chicos y chicas que están muy bien. ¡Abran los ojos, fíjense! ¡Ay, qué tío más bueno! ¿Quién te pillara? Bueno. Y cambia el semáforo y nos marchamos ahora ya. Cambio. Atención, cuidado, zona con muchas curvas ya. Zona con muchas curvas y ahora todos nos vamos a dar una vueltecita. Uno, dos, tres, ya, una vueltecita, rápidamente. Rápidamente, qué vueltecita nos damos. ¡Qué vueltecita! ¡Qué vueltecita! ¡Qué bien! ¡Qué bien se lo está pasando! ¡Qué bien! ¡Sigue dando la vueltecita ya! ¡Qué bien se lo está pasando! ¡Qué buena vueltecita! ¡Qué bien se lo está pasando! ¡Atención, cuidado! Atención, cuidado, rápidamente. Cuidado que es una zona con muchos baches y usted se mueve ahora mucho ya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que algo ha pasado, ¿no? En el motor o en la rueda. ¿Qué le ha pasado, señor? No lo sé. Se ha jodido. Pues no se preocupe, ya está. Fíjense todo debajo de la moto. ¿Ves que ha pinchado? Un, dos, tres, ya. Todo debajo de la moto, a ver qué ha ocurrido. Parece que se ha estropeado. ¿Qué ha pasado? Me cago en la madre que la parió en la rueda, hombre. Ya está. Señores, despierten todos. Un, dos, tres, ya. Despierten, despierten, despierten. Señores, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en el suelo? Ay, yo qué sé, no me acuerdo de nada. ¿Qué hace? ¿Qué hacías en el...? Ponte de pie. ¿Qué hacías en el suelo? No sé. ¿Algún problema, señor? ¿Qué hacía? No sé qué hacía en el suelo. ¿Con la moto? ¿Qué moto? ¿Y la moto? ¿Qué moto? La que usted tenía aquí hace un momento. No tenía ninguna. Usted tenía aquí una moto. Estaba en el suelo. Pero usted... ¿Eh? ¿Pero usted tenía una moto? Sí. No tengo. ¿Qué tenía una moto? No tengo ninguna. A dormir, un metro ya. Toma la moto y a dar una vueltecita ahora ya. Despierte ya, señor, despierte ya. Señor, ¿dónde va? ¿Qué hace? Vaya a su sitio, por favor. Vaya a su sitio. Muchas gracias. Gracias por vuestra colaboración. Un aplauso muy fuerte para ellos. Muchas gracias. Después de Tony Camo,
vamos a jugar con Panorama. Y si usted habitualmente lee la revista Panorama, además de estar bien informado, tienen la oportunidad de ganar un viaje para dos personas en el AVE, el tren de alta velocidad, hasta Sevilla, y una estancia de 4 días en Sevilla visitando a la Expo. Y si pueden contestar bien a una segunda pregunta, ganar 1 millón de pesetas. Me parece muy interesante. Vamos a ver quién ha llamado esta semana. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Rosa María. Rosa María. ¿Y de dónde nos llamas? Llamo desde Madrid. Desde Madrid. ¿Tú lees habitualmente Panorama? Sí, leo siempre de Panorama, Rafaela. ¿Quién estaba en la portada de esta semana? En la portada de esta semana estaba... ¿cómo se llama? No, no es la pregunta verdadera. No, ya. Pero... No, la mujer que fue directora de Televisión Española. Bueno. Brava, Pilar Miró, exactamente. Sí, Pilar Miró, exacto, exactamente. Sí. La pregunta que te voy a hacer sí. es otra. Sí. Ahora tú vas a ver una sí. fotografía. Hay una entrevista a un pintor, Eduardo Arroyo, sí. que ha restaurado el pabellón incendiado y dice sí. que ha sido su mayor extravagancia. Sí, sí. Ahora nosotros te mostramos la fotografía, pero hay un pequeño error en esta sí. fotografía. Tú tienes que descubrirlo. Bueno, falta una fruta a la izquierda. Ah, bueno, ¿y quién te lo ha sugerido? Mi hija, mi hija. Está ayudando aquí, sí. Bueno, entonces tu hija te ha hecho ganar el viaje a la Expo. Oye, tienes que darles las gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, a tu hija y a Panorama. Sí. Exactamente, había una naranja que en la foto con el error, sí. la naranja sí. no había. ¿Tú qué haces en la vida? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy decoradora y trabajo también en una compañía de seguros. Pluriempleo un poco, Rafaela. Ah, ¿estás sin empleo? No, pluriempleo, quiero decir. Ah, doble empleo. Bueno, entonces tienes mucha suerte. Vamos a ver si puedes lograr el millón de pesetas. Sí, sí, sí. Ahora verás una foto sí. que tiene un pie de foto. Sí, sí, pero la tengo aquí delante de mí, Rafaela. Le faltan dos palabras. Sí. Entonces, vamos a ver si tú puedes ponerlas. Sí. Bueno. ¿Puedo empezar? Sí, cómo no. Sí. Mira, Loles León quiso emular a Estefanía de Mónaco mostrándose en público no con uno, sino con dos guardaespaldas que casi fueron detenidos por las virtudes. Bueno, ¿qué quieres que te diga, hija mía? ¡Has ganado todo! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias, Rafaela! ¡Muchas gracias! Bueno, que te vaya muy bien. A ti también, porque te adoramos en mi casa y tu programa nos encanta, Rafaela. Ah, muchas gracias, muy amable. Ahora vemos un trozo de este momento tan raro que ha sucedido en el programa con las virtudes. Muy bien. Te saludo. Chao, adiós. Y ahora os muestro la portada de la próxima semana que tiene Carlos y Diana se quedarán sin corona. Aquí está la portada de Panorama. Yo le aconsejaría para tener muchas informaciones correctas y la posibilidad de irse a Sevilla a la Expo y ganar 1 millón de pesetas de prenotarla ya en su kiosco. Muy bien, ahora seguimos con un música. Yo quería jugar al si fuera, pero lo haremos dentro de un rato porque aquí tenemos otra música maravillosa. La copla de siempre, interpretada por una mujer de ahora. Abrázame. ¿Quieres decir algo, Paco? Fantástica. Fantástica, ideal. Cierto. Maravillosa. Maravillosa. Increíble. Increíble. Auténtica. María Vidal, aquí está. Venga. Olé. Vieja historia de anhelo y pasión. Yo sé que el amor es una voz que no se calla. Yo sé que el amor te deja un agridulce, un extraño sabor. ¿Y qué te puede dar la vida? Aunque también te la arrebata. Y es como un hambre en la
María Vidal y a todo su grupo. Y creo que nuestros investigadores particulares están metidos en consultas. Veamos cómo acaba todo esto. Están con nosotros Cruz y Raya. Aquella noche el inspector Carrascal nos había citado en el puerto. Oye, ¿y tú por qué te mueves así? Porque estamos en el muelle. ¡Hombre, inspector! ¿Qué Muchachos, hay? Muchachos, por fin habéis llegado. ¿Le estábamos esperando? ¿Alguna novedad? Sí, tengo una noticia importante que comunicar. ¡Inspector! ¡Inspector! ¡Llame a la ambulancia inmediatamente! ¡Me han dado la corbata antibala! ¡Tranquilícese, inspector! ¡Ya vienen! ¡Es la cantante ambulancia! ¿La cantante ambulancia? ¡Sí! ¡Nina! La ambulancia se llevó al inspector. Y nosotros nos fuimos para el hospital. Si el asesino intentaba rematarlo, allí estaríamos. Claro que convenientemente camuflados. Las investigaciones comenzaron por urgencias. Allí vimos a Cristina Almeida, le estaban vendando el brazo. La doctora nos resultó un poco sospechosa. Leímos su nombre en la bata, doctora Nieves Herrero. Y dime una cosa, de verdad. En serio, pero dímelo. O sea, de verdad, Cristina. Y te lo digo honestamente, corazón, de verdad. Oye, ¿no te molesta llevar la mano ahí pegada? A mí me gusta mucho, compañera, llevar la mano izquierda pegada al cuerpo. Pero, Cristina... Te lo digo y quiero que me digas... ¡De verdad! En serio, ¿por qué te gusta llevar la mano pegada ahí? Porque así conservo la izquierda unida, compañera.
No era ella, así que salimos de urgencias. Saliendo de urología vimos otro sospechoso, Rafael. Está bien, muchacho, ¿qué le trae por aquí? ¿Le duele ahí? Escaldado, estoy escaldado. Escaldado, estoy escaldado. No, no era Rafael, pero seguíamos sin conseguir las pistas. Para colmo, el hospital era un hervidero de actividad. Doctor Ticulis, doctor Ticulis, suba a la segunda planta. Atención, atención, doctor Cedura, acuda a traumatología. Marcando posiciones para Gran Vía, ¿alguno más cerca? ¿A qué, niña? El 26 en Plaza de España. Corto, 29. En eso tuvimos que escondernos. El doctor nos había reconocido, el doctor Camilo José se la discutía con una TS. Pero bueno, vamos a ver, enfermera Gracita Morales. ¿Qué es lo que usted quiere saber? Quiero saber de qué va a tratar su próximo libro. Hombre, trata sobre mi experiencia y como soy especialista en aerofagia, pues... ¿Y cómo se va a llamar? Gajes del oficio y gases del orificio. Disimuladamente... Nos colamos en medicina general. Allí, Concha Velasco, una chica de la Cruz Roja estaba atendiendo a un paciente. ¡Amigo Javier Gurruchaga! ¡Que viva el espectáculo! Pero cuéntame qué te ha pasado. Estoy destrozado, Concha, estoy destrozado, Concha. Me he ido a un burger, a comerme un Whopper y acabo comiéndome un Walkman que tenía un negro en lo mío. Estoy destrozado, yo no sé qué me pasa, mecánico, mecánico. No te preocupes, te voy a auscultar ahora a mí mismo. Vamos a ver. ¡Veamos! ¡Veamos! Todo a pulmón, todo a pulmón. Corazón de melón, de melón, 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 melón. Pulón, el gigante. Pene. Pene. Penélope. Bien, no se trata de mucho. Cámbiese las pilas cada 6 horas y cuide esos agudos. Pero ya estoy curado, es usted una santa, santa, que eres una santa. Estoy curado, estoy curado. Está bien, Javier. Estoy curado, estoy curado. Estoy curado, estoy curado. Estoy curado. Javier, ¿qué tal te ha ido por el médico? Curado, estoy curado. En medio de mí estoy curado. ¿Cuánto me alegro mira, por mira, ti? Mira. ¿Cuánto me alegro por ti, muchacho? Para descubrir al asesino aquella noche teníamos un plan. Nos escondimos en la habitación del inspector Carrascal. ¡Sabíamos que lo verías! ¡Cuidado! ¡Quieto ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado que yo me... ¡Joaquín Arozamena! ¿Pero usted le disparó al inspector Carrascal? Efectivamente, yo parece ser que... Parece ser que fui yo el quien lo maté. Ya me tenía harto tanta corbata para ti. Para allá. Pero bueno, pero eso no es motivo para dispararle con un arma de repetición. Yo no le disparé con un arma de repetición. Le disparé con una pistola normal. Lo que pasa es que cuando yo disparo suena... ¿Cómo? Caso resuelto. Ya más relajados salimos del hospital. ¿A que no sabían a quién nos encontramos fuera? ¡Doña Carmen! Ay. ¡Sevilla! Ay. ¡Usted en el hospital! ¡Ay, el hospital! Hay los hospitales, hay los centros médicos con sus culistas, sus pediatras, con sus ornitorrincos, con todos sus animales, domésticos, sin domesticar. Todo. ¿Y sus ovejitas? ¡Ay, mis ovejitas! ¡Ay, mis ovejitas! ¡Ay, mis ovejitas! Ahora, mis ovejitas van a firmar otra película. ¿Ah, sí? ¿Con qué van a hacer otra película? ¿Otra película? Sí. Esta vez una película de terror. ¿De una segunda parte de la película de Alfred Bisco? ¿Alfred Bisco? ¡Alfred Bisco! ¡Oye, Alfred Bisco! ¡Oye, Alfred Bisco! ¡Oye, Alfred Bisco! ¿Y de qué va esta vez? Pues está una de mis ovejitas cosiéndome unos vestidos. Oye, ¿se quiere ir? ¿Y se quiere ir? ¿Se quiere ir? ¿Se quiere ir? ¿Se quiere ir? ¡Se quiere ir! ¡Se quiere ir! A ver dónde tiene que ir la ovejita. ¿Y usted qué hace? Pues yo la digo que no se mueve de allí, no se mueve, no se mueve, no se mueve, no se mueve y no se mueve, si no me cose 2 vestidos más. ¿Y cómo se llama la película? Si cose 2.
Divertidos como siempre, Cruz y Raya. ¿Cómo se encuentra don Carlos con estas zapatillas de tenis de Paco Clavel? Se divierte, pero un poco esta noche. Muy bien, ha llegado el momento de Busca el Titular. Yo espero que hayan revisado a fondo la prensa de hoy, porque ahora vamos a ver si ganan estas 500.000 pesetas. Vamos a ver quién está al teléfono. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Juan Búcalo. ¿Juan? Sí. Muy bien, Juan. ¿Cuántos años tienes? 23. 33. ¿Y? 23. Ah, 23. Bueno, muy joven. ¿Te diviertes con nuestro programa, Juan? Sí, por supuesto que sí. Menos mal. Bueno, entonces, ¿tú has leído bien la prensa de hoy? Sí. Vamos a ver si has adivinado el titular. Ajá. Vámonos, empieza a decir, que yo te escucho. El titular, ¿no? Sí. Si no hubiera interpretado a Madame Bovary, me habría vuelto loca. ¿Y de dónde viene este titular? De Diario 16. ¿A qué te dedicas tú en la vida? Bueno, tengo un negocio propio, un restaurante. Ah, entonces tienes bastante dinero. Hombre, es un buen negocio casarse contigo, ¿eh? Sí. Bueno, desde hoy aún más, porque has ganado 500.000 pesetas. ¡Muy bien! Diario 16, y ese era el titular. Si no hubiera interpretado a Madame Bovary, me habría vuelto loca. Felicidades, Juan. Muchas gracias. ¿Estás contento, eh? Sí, por supuesto. Bueno, yo también. Que gracias. Te vaya bien todo en la vida, ¿eh? Pues mira, me hasta pronto. Chao, hasta luego. Chao, chao. Bueno, hablando de vida, ¿puede venir un momento? ¿Puedes venir un momento aquí? Ay, cómo estás de sexy, con una pierna que se ve, que no se ve. No, no, más que nada con la camisa. A lo con la camisa. Del bueno, mundo de fieras. Del mundo de fieras, porque exactamente el culebrón que estás prácticamente presentándonos cada día. Estamos casi, casi empezándolo, llevamos muy pocos capítulos, pero promete mucho. Pero estas fieras empiezan ya a... Desde el primer capítulo. ¿Ah, sí? Desde el primer capítulo se ven las malas, que son malísimas. Y los hay malos también, ¿eh? Así, ¿eh? Sí, las buenas son más contadas, como la vida real. Como la vida real. ¿Y a qué hora va este culebrón? Lo sabemos todos, pero quiero repetirlo. A las 3:30, de lunes a viernes. Con gran pena para los seguidores, porque no tenemos ni sábado ni domingo, pero tenemos que descansar de sufrir algún día. Naturalmente, en la primera. Y tú has escrito un libro, Haz de tu vida un culebrón. Siempre viviendo los culebrones me parece normal, casi sí, regular, es que, ¿no? Es que yo creo que cada uno de nosotros podemos vivir un culebrón y hacer la vida mucho más divertida, ¿no? Por ejemplo, a Florinda, ¿qué papel le daría tú que sabes mucho de culebrones? Uy, el paño de lágrimas. Ah, ¿sí? Porque tiene que haber un paño de lágrimas a la que van a contarle todas sus penas, porque Florinda tiene mucha humanidad y mucha sensibilidad y comprende a la gente. Y estoy completamente seguro que a cada persona le diría la frase exacta para consolarla. Ay, gracias, ¿te gustaría, Florinda, ser un paño de lágrimas? No sé que lo soy, me ha adivinado, hija mía, ¿cómo se ha enterado de esto? Si me lo vienen a contar todo, ¿no? Soy acá... como la Virgen de Lourdes. Sí, cómo no, tiene justo la cara. ¿Y Kathy Kaufman qué le daría? ¿Qué papel? Kathy Kaufman, por su aspecto. Sí, muy sofisticado. Luego ella es muy sensible y todo es corazón. Pero tiene un aspecto como de mujer fatal, ¿no? Sí. Yo le daría el papel de la otra, para que haga sufrir a la propia. ¡Ay, así están juntas! La historia de mi vida. ¡No pueden empezar a pelearse! No lo sabía. ¿Y a Paco Clavel? A Paco Clavel, el hermano bohemio del bueno. Ah, el hermano bohemio. Más bonito. ¿Te gusta? Sí. ¿Y no? El plumero lo tiene que usar en el culebrón o no sí, sirve? Sería conveniente que saliera con plumero. Ajá, con plumero. Sería muy conveniente. ¿Y a don Carlos Romero? A don Carlos Romero le daría el papel del galán maduro. Así, ¿eh? El galán maduro, el bueno, el honrado, el trabajador. ¿Que se va a casar con alguien al final? Sí, hombre, con la protagonista. Con la protagonista. No es porque es un diputado, dices tú, ¿eh? Es diputado y ahí tiene eso. No, pero claro, a ti no te voy a poner que te cases con la protagonista, Paquito, porque eres un... Con la criada, por lo menos. No, tú estás para alegrar. Solamente Carlos, don Carlos Romero y ya está. ¿Y a Godoy? A Godoy lo tengo un poco difícil. O el padre de la novia. Ah, sí. Que podría ser, o el cura.
Porque todo sería el que se precie, tiene que tener un cura, Godoy, lo siento. Otra vez el psiquiatra. El cura, podría ser el cura. ¿No está un poco demasiado encasillado en su personaje? No, está bien. ¿Y tú? ¿Qué harías tú en un culebrón? Yo la suegra. Pero la suegra verdadera, la que se cuenta los chistes. Sí, la suegra verdadera. ¿Y yo, por ejemplo? Tú ella, la única, la inimitable, la maravillosa. Sí, bueno. Por la que todo el mundo se pelea y todo el mundo, bueno, se mata. O sea, tú, la protagonista absoluta, Rafaela. No, si todo el mundo se mata para mí, me siento culpable. No, pero es que todos se enamoran de ti. Ah, eso es. Todos se enamoran de ti, todo. Y tú triunfas sobre todos ellos, porque al final, aunque sufras mucho al principio, al final viene un guionista, taquetá, y te arregla la historia. Ah, ecco. Es una guionista perfecta, ¿no? Supuesto, todo en nuestro lugar. Bueno. Hasta Francesco le daría un papel. ¿Ah, sí? También. Ah, y a Toni Camo, por ejemplo. Ah, ya Toni Camo. ¿Y a las virtudes? Claro. El galán joven, Toni joven. Camo. Y las virtudes. Bien, siéntate aquí. Las virtudes. Sí, es cierto. Venga, sí. Al otro lado, Lola. Sí. Siéntate ahí. Las virtudes podrían ser, pues, las virtuosas. Ay, sí. Una de ellas la virtuosa y otra la hermana que sufre mucho con ella. La mala no, que a mí me gusta mucho la mala. No, pero no, cambiamos la las personalidades. Vale. Sí, Loles es la otra. No. La otra. Tiene una fecha por dentro. Exacto. La otra. Así que lo vais a tener muy complicado, fíjate. Bueno, si hay algún papel que no gusta, yo os duermo y os cambio de papel. No. Lo hacemos mejor, ¿vale? Lo hacemos más fácil. Toni, tú el galán joven, que pegas muy bien. Muchas gracias. ¿Y se casa al final con quién? ¿Con Kathy Kaufman o no? Kathy Kaufman trata de casarse. Trata de casarse con él. Sí, pero él está enamoradísimo de ti. Claro. ¡Ay, ya! Historia de mi vida. ¿Conmigo? No. Y está casado con una de las virtudes. Está casado con la que no se cree. Él se cree que está casado con ella, pero se ha casado conmigo. Exacto. ¿Y Paco Clavel? ¿Quién limpa el polvo en la casa? Es el hermano. No, en la casa. ¿Quién lo conoce? En la casa está limpia. Si es una casa rica, ¿quién cambia el polvo? A varias doncellas. Con plumeros todos de metida. Muy bien, entonces, Mundo de Fieras es el nuevo culebrón que ya tiene mucho éxito. Y bueno, te seguiremos todos los días. Mañana no, porque es sábado. En la una. Mañana es sábado. No, pero que en la una quiero decir. Ah, en la primera, seguro. En la primera. Seguro que sí. Muy bien, entonces nosotros nos despedimos y nos vamos a ver el próximo viernes para... ¿Qué programa será el próximo viernes? Hola. Será el noveno, así se dice, ¿no? El noveno. El penúltimo programa de Hola Rafaela. Pero vamos a intentar de pasarlo muy bien y no intentar a pesar de la nostalgia. Bueno, tenemos que terminar con el alma arriba, anímense, ¿no? Muy bien, adiós, buenas noches y nos veremos el viernes próximo en la primera a las 21 horas. ¡Adiós! Vita per te.